ahí de Lokov, que de todos modos se ve jugando bastante tranquilo. Se ve que tiene intención de retomar el ritmo de la pelea en cualquier momento. Lo estamos viendo. Muy buen air grab ahí por parte de Lokov. Contesta Aspros en este momento. Se gasta toda la plata con ese Genocide Cutter EX. Lo resuelve inmediatamente y ahí está Aspros, que se queda entonces con la ronda número uno. Vamos a ver por ahí la imagen, se me pegó un poquito, pero ya estoy viendo bien. Muy buenas las peleas, es interesante ver al Rugal, definitivamente. No importa, señor Roman, si se le queda pegada la imagen, yo lo puedo cubrir. En cuanto la imagen se recupere para usted, interrúmpame, sea maleducado. ¿Me escucho? Bueno, ahora vamos a continuar con, bueno, el agarre, tratando de llevárselo a la esquina, presión. ¿Cómo se va a salir Lokov? Tiene dos barras, cualquier confirm en super. No hay castigo por parte de Aspros, creo que estoy un poquito fuera de tiempo real. Ahora estoy buscando la señal, muchachos, y me ayudas por ahí, Diego. A ver, sí, yo te puedo compartir la pantalla, no te preocupes. Dame un momento y te comparto el videojuego en vivo y en directo. Entonces, continúa el combate. Yamazaki por parte de Lokov. Viene Keirash por parte ahora de Aspros. Ambos ahí fanáticos del color morado. Los entiendo bastante bien. A mí, a Samuel L. Jackson, nos gusta esto. Muy buena devolución del zoning. Intenta ahí acercarse Aspros. Insiste en este momento Lokov ahí jugando bien, espaciado. Buena confirmación de daño. De a poquito poniendo la igualdad en la balanza. Dos barras para cada uno. Defensivo el juego de Aspros por el momento. Contesta con ese John CD. De a poquito intentando forjar algo más de presión. Entra de abajo con el EX. Se gasta la plata. Cambio de lado. Antiaéreo, dice Lokov. Ahora tiene posición de presión en esquina. Lokov está con poca vida, pero está con una excelente posición. Se arriesga en el trade Aspros. Mucho cuidado. Viene Lokov. Desatado. Tiene barra. Vamos por el Command Grab EX. Vamos por el OTG EX. No gastamos la plata también. Lokov en esquina siempre es un peligro. Se queda muy, muy cómodamente con esa ronda. Vamos ahora entonces y proseguimos. Shunei ahora, último personaje, último alfil defensivo ahí en la formación de Aspros. Y Lokov no pierde el tiempo castigando. Por supuesto que hay veneno. Ya tenemos más de la mitad de ese Shunei fuera de combate. ¡Uy! Aspros va en este momento con el Shattered Strike. No pierda el tiempo, castiga. Ojo que queda Geese Howard todavía en la banca. Recupera 300 puntos de vida. Tiene dos barras y media. Vamos a ver entonces cómo se desenvuelve esta ronda número 5. Saludotes ahí a Mauro Thor, ahí compatriota. Saludos a Saulo ATV, que también está en el chat. AB91022 también. Chris Bumbu, que también nos hace compañía. Saludos a las 4 personas de la plataforma morada. Te escucho ahí, Romance. Bienvenidos, sí, ahí a la gente de Chile. Cada vez es lo que estoy viendo ahí hasta los analíticos. Digo, te estás trayendo a todos los muchachos a que disfruten del cofito. Interesante cómo tiene que proponer este Shunei, que con tres barras puede hacer algo de daño. A ver, uy, muy tarde, no se lo permite Lokov, se pone muy serio el señor Geese y se termina llevando esta pelea. Lo hace breve entonces ahí nuestro queridísimo Lokov, con ya uno de sus personajes insignia que ya le ha valido bastantes victorias. El de los rubios, dos rubios y medio en realidad ahí por Yamazaki, pero vamos a ver entonces cómo se desenvuelve la ronda, la pelea, disculpen, número 2. Saludos a Chelly1922 ahí que también está en el chat. De nuevo les damos las gracias a todos y a todas por estar en esta nueva edición de Fire Strike. Estamos recién comenzando, así que compartan el link de la transmisión en todas sus redes sociales. Recuerden también que hay matcherino, así que vayan canjeando los códigos. Utilicen sus cuentas para canjear los que quedan. Presiona de inmediato Lokov ahí con su Venimar Unikaido. Insiste Rajinkian, ese Rugal Bernstein que se vio literalmente como una fiera en la pelea anterior. En este momento está siendo completamente dominado al borde del stand. Lokov no perdona ni un miserable pixel menos en la vida de ese supermodelo americano-japonés. Lokov se queda con la ronda 1.
¿Cómo propone, cómo se deja ir encima? Saludos ahí a Echeli, a Iván, al David, a la gente de Loa que está por ahí en el stream. ¿Cómo propone el loco se va encima con la palanca hacia enfrente, con ese DP para si le brincan, con la patada de abajo y no para de atacar? Por a pronto tiene que aguantar, va a tener que resistir. ¿Cuál va a ser la defensa? Ve parado como antiaéreo, intenta buscar un cross-up, es castigado con Kate. Buenísimo el daño, overhead. No hay nada, intenta por ahí leer un tipo de DP que es bien castigado, los espacios y los botones los está apretando, se le va de las manos ahí, sigue siendo castigo, no hay nada, uy, ahí para ninguno de los dos, Lokov no tiene recursos, no quiere gastar los que tiene Aspros, vamos a ver cómo poco a poco, pasivamente pierde vida poco a poco el Aspros, y aparte con este tipo de juego de Fireball, igual le está quitando más vida, se queda con la ronda. Me gusta la paciencia que está planteando Aspros en su juego. De a poquito ve que poniéndole paños fríos a la cosa puede ir abriéndose buen camino. Buen pokeo ahí de antiaéreo por parte de Lokov. Presiona con ese Jump CD de vuelta a Aspros. Va por el sweep. Presiona en esquina. Insiste con el Line Trigger. Lokov escapa ahí con ese Air to Air. Insiste ahora Lokov. Hay un trade favorable a Lokov. Recuerden, Yamazaki estando ahí con posición de presión en la esquina siempre va a ser un peligro. Ay, 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 cómo come daño ese K-Dash. Se gasta la plata, Lokov. Vamos por el OTG y EX para no perder posición. Insiste por abajo, le responde cambio de lado. Y era suficiente. Se queda con los bolsillos llenos. Vamos ahora al siguiente round. Ese Shunei tiene todo el peso de la pelea sobre sus hombros. Toda, y esperemos que la capa no sea como la de Picoro, y si lo es así que se la quite, porque sí tiene bastante, tenía que quitarle dos personajes, el insignia de Lokov Yamazaki y un Gis que aparte de ser fuerte nos ha demostrado la habilidad que tiene Lokov con el personaje, no va a ser tarea fácil. Buenísimo el mix-up, entra por abajo, gasta los recursos, conserva la posición, cuál es ahí, intenta apretar Lokov, muy bien, le sirve de antiaéreo, CD, no hay castigo. Una vez más, utilizando esos golpes para jugar con los espacios, le cambia el ritmo, corre con agarre y EX, tiene que invertir los recursos, ese creo fue sin querer hacerlo, igual estaba tratando de pelear la situación. ¿Cómo lo obliga a tener que cubrirse todo y tantas cosas, Lokov? Gasta todos los recursos, no le dio ningún espacio, se le dejó ir encima y se complicó la misión. Hermano, Erika Fernández, saludos, bienvenidos. Bienvenidos a este jueves de su casa, KOF. Oye, pero Lokov, increíble ahí, sobre todo en esta segunda pelea. Vimos un primer combate que se pudo ver parejo desde varios puntos de vista, pero ya empezó, como decimos acá en Chile, empezó a agarrar vuelo, ya empezó a gustarle la velocidad ahí a Lokov y simplemente se dedica a hacer su juego. De todos modos, GG para Aspros, disculpen, porque no está todo perdido. Todavía queda pelea en el Losers Bracket y ahora nos vamos con el siguiente combate. Si no me equivoco, se nos viene ahora el Dobor en contra del Cofero Honesto. Saludos de gigante a las 72 personas que veo acá presentes en la plataforma morada. Compartan el link de la transmisión en todas sus redes sociales, sea desde donde sea que nos esté mirando, desde la chamba, desde la casa de los amigos, de la novia, del novio, desde alguna plaza, en la calle, transporte público, si está en la cárcel, da lo mismo. Comparte el link de la transmisión porque se vive esta noche de jueves, esta noche de King of Fighters 15. Así es. Y nada más para informarte, digo que al parecer vamos a estar pasando Shadow X versus Kula. Creo que Dogor no contestó ahí en el check-in. Se presentó esa situación. Así que vamos a pasar con otra pelea. Vamos a revisar entonces. Yo veo al Dogor en la sala y veo también al Mañosísimo en la sala. Si no me equivoco, el Mañosísimo es el Cofrones. ¿Sí? Están los dos en la sala, listos. Okay. Veo al Dogor ahí en su puesto, así que, por favor, Cofero Honesto, pase adelante.
Y entonces comienza esto. Vamos ahora a empezar con la segunda pelea entonces de este Fire Strike de King of Fighters 15. De nuevo saludos a toda la gente que nos está mirando desde la plataforma morada. Recuerden que está activo el matcherino para que desde ya vayan canjeando los códigos. Y wow, hace rato que no veo un Kim Kafuan. Mucho rato. Entonces, nuestro amigo el Cofero Honesto se nos viene con Kim Kafuan, Genitz y Orochi Chris, mientras que el Dogor viene con Benimaru, Iori y Yuri Sakazaki. Va a comenzar muy pronto esto. Me gusta harto la formación que está presentando ahí. Lo veo con el nick interno del juego, el mañosísimo, que en este caso vendría siendo el Cofero Honesto. Echaba mucho de menos ver a Kim en pantalla. A ver, ese pantalón. Lo he visto jugar, lo juega bien, lo juega bastante bien, pero también tenemos por ahí al buen Dogor, un jugador que siempre está ahí en los top 8, bien constante, que no te puedes confiar, y por lo pronto esa Yuri va a intentar de pelear esta pelea que me recuerda mucho a Felipe, cuando jugábamos acá en la casa con Luis Cha, cuando venían los asiáticos, y que esta pelea en Cofito 3 era malísima para la Yuri, casi no tenía malas peleas, pero en cualquier intento de dive kick se venía la EX Flash Kick y una locura completa. Por lo pronto ahí está tratando de jugar los espacios, tiene diferentes botones. No está tan roto papero, recuerdo decía por ahí Felipe Isauro, no está tan papero el boneco ese, así que le va a tocar un poquito más. Igual se está encontrando las formas, los recursos, los está teniendo, ve que bastante bueno el daño, conserva la posición, se le sale la Yek, perdón, ahí el Dogo, interesante, tratando de generar barras, soñando, ¿cómo es? ¿Es quien propone Dogo? Se lo lleva. Dame otro Hangetsu-san, por favor. Ahí Cofero Honesto sacando la cara por Corea, sacando la cara ahí por Kim Kafuana. Viene ahora Benimaru Nikaido por parte de Eldor. Me gusta la ropa. Uy, ¿qué pasó? Se nos desconectó el stick. No pasó nada. Seguimos entonces la pelea. Entra rápidamente el Dogor. No pierde tiempo. Hace daño. Sabe que Kim es peligroso. No gastamos la plata. Y adiós, Kim Kafuan. Ronda corta. Fueron solamente 6 segundos nomás los que ahí alcanzó a durar Kim en ese round número 2. Vamos ahora entonces al tercer episodio de este primer encuentro. Viene Genitz ahí con su traje alternativo. Me gusta también. Tienen buen gusto estético aquí los jugadores. Lo aplaudo. ¿Cierto? Me gusta. Buena entrada ahí con ese Jump City. 3 barras ahí por parte del Cofero Honesto. Insiste el Dogor desde el otro lado. Rayin, que next. Vamos con el Command Normal into Slash. Y ahí Yeri para terminar el combo. Se escapa muy bien ahí Cofero Honesto. Vamos con los EXs. Esto puede doler bastante. Queda con muy buena posición. Va por el reset. Bloquea bien el Dogor. Gana el aire. De a poquito se pone en ventaja el Dogor. Gástate la plata, hombre. Todo por el amor de Dios. Mátalo ya. Ay. Se queda con plata en el bolsillo. Última oportunidad para el Cofero Honesto. No pierde el tiempo. Vamos por el confirm inmediato. Vamos a ver cuál es el Loki. Insiste. Parte con el fuerte. Se arriesga. Va por el topo de Sky, el clásico. Ay. Le faltan un par de píxeles ahí al topo. Cofero Honesto se queda con la ronda. Perdón, ahí me metí un poquito antes. Sí le hace el DP con la intención, pero no le alcanza a llegar el tacón ni la punta del zapato. Vamos a ver cómo este Yori llega a mí, intenta quitarse del camino rápido a este personaje, que lo he visto hacer combos con una barra y media y dos barras, digo, y baja bastante bien. Saludos por ahí a Mario de MDC, quien hizo posible los torneos de la semana de hoy y que aparte ya donó sus $10, $61 en el macherino, digo. Perfecto, sigan entonces, porque aún quedan códigos en el macherino. Y me gusta de nuevo ahí la elección de colores, ahí con ese Orochi Chris completamente blanco pasado por cloro. Y ahí el Yori Yagami del Dogor definitivamente tiene que hacer algo. Tiene 5 barras, no puede irse a dormir con todos esos recursos. Está muy tranquilo el juego que presenta el Cofero Honesto, pero ahí está. Muy buena confirmación desde el abajo B. Vamos ahora con todo. Me quedo con 2 barras en el bolsillo, dice el Dogor. Esto va a doler mucho, muchazo. Ay, cómo duele.
tiene dos barritas ahí, entonces nuestro amigo el Dogor, buen agarre por parte del copero Honesto, dos barras para cada uno, se aleja, ahora la cosa está bastante más pareja, podría estar para cualquiera, entra el copero Honesto, insiste, uy, 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 le intenta castigar el landing, va por arriba, no hay castigo completo, Commander Malintruyex no alcanza el último follow-up, se equivoca en la reja, se equivoca en el castigo, y la vieja confiable, agachado de damas y caballeros, el copero Honesto abre el marcador 1-0 en contra del Dogor. 1-0, muy buena la pelea por parte de ambos, y también por ahí saludar a la gente de la plataforma azul, muchachos. Saludos, saludos, Mario, Luis, Nino, todos, ahí vienen un ratito más por ahí, Peggy, saludos, muchachos, bienvenidos. Saludos a Iván Exólida, ahí que lo veo en el chat, Pepo Carbono, del Tarmenta, también Rulens, al mismo Aspros, y continuamos entonces con el combate, somos 80 en la plataforma morada. Me gusta la insistencia que presenta ahí el Dogor con esa Yuri Sakazaki, pero responde inmediatamente ahí. Cofer Honesto con ese Kim Kajuan, limpia la entrada con esos normales cortos, mientras junta recursos, insiste por abajo, cachetadas a tu cara, dice el Dogor, excelente la entrada, intenta ir por el reset, agarre, empieza a poner las cosas en equilibrio. Uy, esto duele mucho, no es suficiente, pero aún así, el Cofer Honesto queda vivo. Insiste todavía, otro Hanketsu San más, intenta ahí prevenir y espaciar con esos Kogokens. Muy buen DP ahí por parte del Dogor. Saca el agarre, el Cofer Honesto tiene una última oportunidad para poder entrar. A punta de Ryoken lo mantiene a raya. Entra desde abajo Hanketsu San. Esto puede doler mucho, va por las recas, va por el Super Cancel y ahí está. Ah, por si no lo sabían. Quien le hace la última voz a Kenshiro del Puño de la Estrella del Norte también es el mismo que le hace la voz a Kim Kajuan. Es por eso que los atatatatatata suenan tan bacanes, suenan tan bonitos. Tan bacanes, tan bacanes. Vamos a ver cómo intenta seguir quitando ahí vida. No, ya no pudo hacer más. Igual creo que es misión cumplida. Eso, muy, muy buen trabajo por ahí el Kim. Ahora se va a tener que enfrentar Benimaru al siguiente personaje y... que me gustaría ver un poquito más, lo ha estado por ahí manteniendo a ras el Benmaru. Uy, qué buen combo, y ve justo lo que te decía el daño, si lo termina con super, ahí se gastó como un shatter, una barra, el ex le bajó bastante, muy muy bueno, sin embargo, se encuentra la forma de confirmar daño, muy bueno por parte de Dogor, intenta ganar en el aire, pero impresionantemente por ahí se anticipa el ayer, intentando jugar bien. Vamos a ver cómo responde Dogor. Por lo pronto tiene que aguantar, tiene que buscar su salida, no quiere usar los recursos y por ende termina pagando la consecuencia. Ahora que Kenitz ahí, el principal de los heraldos de Orochi, el sacerdote de los Hakeshu, básicamente ahí queda en pantalla, y al Dogor para Yori para el Dogor, disculpen, y ojo que esta situación de match point ahora para Cofer Honesto no es una situación fácil para el Dogor, va a tener que aplicar muy muy buena defensa. Qué limpia entrada con ese cross up, aprovecha la oportunidad, gasta la plata, intenta ir por un reset, el Dogor ahí por su parte, normales portos, activación, se equivoca al parecer, intenta seguir aprovechando el quake mode que le queda, entra con el DP de patada, buen fuerte ahí para prevenir más daño, entra con las recas, de a poquito el Dogor recuperando terreno, se refiega con el tacazo, le corta muy bien el overhead, hay super cancel por parte de Cofer Honesto, esto no es suficiente para matar, pero sí deja al Dogor en una muy muy mala posición y ahí está, garrazo a tu cara, SC desde lejos espaciando como corresponde, jugando a los footsies, clásico de clásicos. Cofer Honesto se queda entonces con la pelea 2-0 en contra del Dogor. Una pelea muy muy buena, interesante, definitivamente el display con personajes, colores interesantes también, cuando hablabas de Dogor, que dijiste muy buenos los colores, solamente el Yori de Dogor tiene que hacer algo, pensé que lo decías con el color, creo que ese color rosado del Yori sí se le ha criticado varias veces por allá al Dogor, sin embargo le gusta. Y creo que sí hay un par de variedad de colores diferentes. Eso está medio raro, interesante. Yo soy fan del Yori Yakuza. Yo soy fan del Yori blanco con amarillo. Ese me encanta. Ese es bueno. Y sí, también acá le llaman el Yori de la banda limón, porque sí, así blanco es como el que luego usan las bandas acá y es interesante.
Muy buena pelea, muy buena pelea por parte de los dos jugadores. Vamos a ver entonces quién continuaría la siguiente pelea y que también aquí próximamente se nos va a aparecer Picachole, que va a estar ayudándonos en la narración mientras que llega Peggy. Saludos ahí a la plataforma azul, la gente que anda por ahí, el buen Mario, a Luis, a todos, gracias por ahí, Peggy. Se nos ocupó un poquito, ahorita ya llega Pikachu, les vamos a estar leyendo. Los muchachos aquí ya están tratando de traernos la siguiente pelea, tratando de no chocar, porque bastantes muy buenas peleas. Déjame por ahí echarle un ojo a cabina a ver qué es lo que procede, Diego. Por supuesto, querido Romance, vaya nomás a poner orden en la hacienda, como corresponde. Ahí saludos a NJ Shakugan. Hello, my friends. Hope the tournament is great. It is great, my friend. It is great. We are just starting, actually, so we are going to sink our head in the third fight. Right now, we are about to see, let me see, Shadow X against Bula. Esta pelea va a estar bastante interesante. Muy interesante. Así es, al que ya le llamamos un clásico mexicano. Exacto. Definitivamente los jugadores muy fuertes, muy reconocidos, y bueno, pues todos conocemos al Abraham, y es el Abraham, son jugadores legendarios, y con el respeto que el cofero mexicano se merece, yo creo que son grandes exponentes, y se viene una pelea muy, muy sabrosa. Exactamente, sabrosísima, con harto sazón. Póngale más de todo, por favor. Así es como nos gusta. Y parte, inicia esto. Tercer combate. Ya estamos transmitiendo, por si acaso, peleas de la ronda número 2. Se agradece a todas las personas que están participando en este torneo, que ya estén en el lado de losers, que avancen sus peleas lo más que puedan. Respeto con el público, respeto entre ustedes y respeto, por supuesto, por la competencia. Comienza la pelea entonces, Shadow X en contra de Kula, uno de los clásicos de clásicos ahí de tierras aztecas. Y parte de esto entonces, K-Dash por parte de Shadow X, parte de Benimaru por parte ahí de nuestro amigo Kula. Vamos a ver cómo inicia entonces este combate. Bien medido por parte de ambos. Shadow X ahí logra conectar una patada fuerte por arriba. Insiste ahí previniendo con los Mind Triggers. Intenta ahí alguna intención por aire. Me gusta lo que veo de a poquito por parte de Shadow X. Contesta Kula por abajo. Uy, se equivoca en SDP. No pierda el tiempo en castigar. Utiliza absolutamente todos sus haces. Buen crowbite terminado con patada fuerte, por supuesto. Tiene que hacer su juego de nuevo Kula. Tiene que rearmar la estrategia porque Shadow no perdona. Shadow X con todo. Shadow X se queda con la primera ronda. Muy fuerte se dejó ver ahí Shadow con los castigos máximos, excelente. Vamos a ver qué es lo que propone Kula, porque tiene que incorporar algún tipo de estrategia diferente. Digo, se vio contundente el Kel, y por lo pronto vamos a esperar la siguiente pelea. Esperemos que Tío SNK ande de buenas el día de hoy y la sala no surja ningún inconveniente. Tengo un presentimiento, señores. He visto que las tardan bastante algunos rounds. Esperemos que este sea el caso, que se recupere pronto, porque puede que se nos caiga la sala, gente, y por lo tanto vamos a intentar reincorporarnos lo más pronto posible. Vamos a ver si alguno de los jugadores están teniendo acceso ellos a la imagen del juego, porque aquí al menos yo en lo personal tengo pantalla negra. Vamos a ver por ahí con producción si todo está bien. Y se cayó, parece que Kula preguntaba que si estaba desfasado. Sí, ya vamos a integrar la sala. Sí, se cayó Kula, vamos a decirle. No importa, menos mal que esto fue solamente en la ronda 1, que no había pasado más pelea. Así que, tío SNK, por favor, arregle el netcode. Please, Uncle SNK, fix the netcode. I think that is not that hard. You can do it. I have trust in you. Come on.
Vamos que se puede. Entonces entra Kula a la sala nuevamente y vamos a rejugar, si no me equivoco, la pelea. Sigue esto manteniéndose 0-0. Posiblemente retomemos la posición similar. Déjame ver ahí en el Discord qué están diciendo los muchachos en Stream Matches. Aquí. Y bueno, los chicos por lo menos ya entraron a la sala. Ya tenemos dos personajes listos en la formación de Kula. La formación de Kula está lista. Vamos a ver entonces. Formación de Shadow X. Y también ahí en cualquier momento Dirección nos confirma si es que van a reiniciar la pelea desde cero o si van a intentar dejarla lo más igualada posible respecto a de cómo la dejaron. Oye, ya tenemos 100 personas en la plataforma morada. Muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros en una nueva noche de jueves. Tarde para algunos, noche para algunos otros. Y comienza entonces esto nuevamente. Seguimos peleando, por supuesto, en la training stage, en el manicomio, en el baño, como le decimos por aquí en estas tierras chilenas. Saludos desde Uruapan, Michoacán, Saulo ATV, saludotes desde Santiago de Chile, cruzando el Ecuador mandando saludos. ¿Qué te parece? Así que genial, genial. Me gusta que la fiesta cofera se esté expandiendo más y más. Da lo mismo incluso a la barrera del lenguaje. A veces llega el ácido incluso. Gente que habla en coreano, gente que habla en inglés. Y parte entonces esto. Vamos de inmediato bien agresor, si no me equivoco. Sí, vamos a tratar de... dejarlo tal y como estaba. Ya. Bueno, seguimos el procedimiento. Recuerdo cuando aquí estabas tú también, Diego, en alguno de los Fire Strike que participó Lassie. ¿Mm? Y dijo que al menos allá, pues, en Asia... siempre intentan hacer eso, tratar de replicar la situación lo más parecido por respeto. Ahora sí, partimos de nuevo entonces. Ese K-Dash, ese peligroso K-Dash, que ahora tiene que dar cara en contra de Ryo Sakazaki, el eventual Mr. Karate 2, el heredero de las artes marciales del Kyokugen Ryu Karate. Dos barritas y media ahí por parte de Kula. ¡Ay! Le pone a ese Crow White fuerte en la cara. Sin piedad. Entra con la patada. Me gusta lo que propone ahí de a poquito Shadow X. Se pone un poco más pulcro y defensivo en el juego Kula. ¡Ay! De inmediato. Fuerte Kouken. Super cancel. Vamos de inmediato por el House of Kouken. Se gasta toda la plata Kula para poder deshacerse de ese molesto K-Dash. Se recupera, no mucho, pero vamos, de todos modos, con Ryo Sakazaki en la ronda siguiente. Tiene que hacerlo, yo creo que hizo bastante buen trabajo ahí el Kei, le bajó mínimo la mitad, le hizo el otro personaje, por lo pronto hay que buscar la forma de cómo salir ahí de la esquina Kula, porque lo está haciendo muy bien Shadow encerrándolo, y bien le entra por arriba del Fireball y lo termina venciendo con el combo, y aparte generando un poco de barra. Guito siendo buena batería, recuerden, pantalones rojos es el de Kula, pantalones negros es el de Shadow. Aquel que mete las recas en este momento es Kula, con dos barritas, ahí haciendo presión en la esquina. Shadow jugando bastante defensivo, fuerte into recas, vamos por el Command Grab OTG. Presiona muy bien Shadow en este momento, tres barras. Intenta sonear ahí de a poquito Kula. ¡Qué buena confirmación en esa activación! ¡Métele el Climax sin piedad alguna, maldita sea! ¡Ahí está! Shadow X gastándose todos los recursos, haciendo mucho daño, dejando Kula en una muy mala posición. Recuerden que Yori, su último personaje, tiene ahora tres barras y un sueño. Le responde y le paga con la misma moneda. Muy buena confirmación. Esta vez tiene que optimizar mejor los recursos. Eso sí, Kula va por una muy buena tajada de daño con Mangrab. Fuertes inturrecas con Mangrab.
¡Ay! Takaso, bolita, bolita de nuevo. Se relaja de a poquito Shadow. Sabe que tiene el sartén por el mango, el toro por las astas. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué va por ese DPX? Está bien que salgan del alma, pero lo tenía muy, muy aventajado Cool en esa última. Vamos a la ronda número 5. Ok, interesante. Vamos a ver cómo hace ahora Clark, que tiene barra y media. Interesante, tiene que buscar Kula cómo hacer un cross-up o unas dos entradas mínimo para tratar de meter presión. Vamos a ver cómo lo intenta hacer. Por ahí Shadow cuidando con un posible EX pueda poner la situación complicada para Kula. Aguanta muy bien y excelente. Va a hacer todo y termina llevándose el round. A ver si por ahí también anda Pikachule. Qué buena pelea. Lástima que se nos desconectó y intentamos replicar la pelea. Muy buena al final. Exactamente. Pero aún así va a proseguir esto. Por ahora la ventaja la lleva Shadow. Vimos a un Clark, obviamente, ahí en esa última ronda bastante seguro. Y si no me equivoco, Pikachule podría entrar a hablar en cualquier momento. Aló, aló, Pikachule, andas por ahí. Estoy aquí listo, listo por el relevo en cuanto ustedes me digan. Listo, listo. Vamos a darle. Entonces nos despedimos. Vamos a tratar de estar aquí ayudándoles por este lado de producción. Bienvenido, Pikachule. Gracias por el apoyo. Sí, gracias, Roman. A ti. Entonces, señor Pikachule, le concedo el honor. Pues comenzamos con el K-Dash de este Shadow Edge, ya tan legendario, tan importante, dándole ahí una paliza en la esquina al pobrecito Benimaru del señor Kula. Kula ya no sabe ni por dónde le está entrando, le mete otro EX para así asegurar este primer personaje a favor de Shadow X. Casi por un momento pensé que ese K-Dash se iba a soltar la de Kyo, el GG Moetaro, porque no paró de arder ese Benimaru ni Kaido. Y ahora vamos a ver cómo puede plantear una contraofensiva Kula con este Rigo Sakazaki, que ya desde hace mucho tiempo lo hemos visto ahí en la punta del meta. Y esto es Deja Vu, fuerte Kouken, super. Ese Ruko Rambo hay que hace daño, otro Kouken más muy bien confirmado, haciendo el trabajo. Entra el Line Trigger por parte de Shadow, hay un trade, Sanretsu, Kenny X. Vamos ahora con el follow-up, doble DP into Ryuko Rambu. Esto debería ser suficiente para dejarlo en pésima posición, casi muerto. Insiste muy muy bien Kula, se repliega Shadow, se arriesga con ese ex y nada más, lo resuelve con ese 2B, se queda con el round nuestro querido Kula. Empatada la situación, un personaje ya en la banca de cada jugador. Se viene Iori Yagami por parte de Shadow X, vamos a ver si logra hacerse cargo de este río que Kula lo maneja de una manera muy táctica, sin arriesgar demasiado. Se nota ahí en los Gokens que están a distancia y no se deja entrar. Ay, ahí ya por poco con ese se ha agachado, parece que quedaba expuesto. Sin embargo, Shadow X no logra concretar ahí con la entrada aérea. Ahora se vuelven otra vez al juego neutral, se nota que se conocen, se tienen respeto, muy bien ahí la jugada. Sin embargo, vamos a ver, ay, el CD no alcanza a castigarlo a ese Iori Yagami. Iori Yagami, sabiendo de lo que es capaz Ryo, no puede entrar. Ahí le va a entrar, sí, con el poder EX, ¿no? Le va a meter el especial. Sí, le gasta, dice, si ya entré, vámonos gastando, cómo no. Un dañito ahí de casi 400 o un poquito más. Ahora nos vamos a la orilla, empieza. ¡Ah! Se escapa de una manera muy inteligente Shadow X. ¡Ay! El gancho en reversal. Parece que va a ser suficiente. No, le quedan ahí solamente 10 de vida. Un hit damage. ¡Uy! Shadow X activando la barra rosita. Le va a meter todo el climax. Sí, pues por eso se activó. Parece que vamos a quedar empatados en situación. Todo se va a resolver en el último golpe. No, le quedan todavía 100. Aguanta ahí, dos débiles todavía. Ese río, uy, se levantó presionando botón. Y eso le cuesta al personaje Akula. Una ronda muy difícil, confirmación tras confirmación. Tres interacciones donde ninguno de los jugadores se dedicó a dropear, todo lo contrario. Optimizaron muy bien, todo partiendo con una salida ahí por parte de Shadow. Básicamente diciéndole a Kula, a ver, ¿cómo te explico que me sé los gaps de su personaje? Buena presión ahí por parte de Kula de vuelta. Recordemos de nuevo que Kula está con su último personaje. ¡Ay, ay, ay! Adiós para ese Iori. Vamos ahora entonces, después de esta breve ronda, al round 5. Ojo, que esto sigue siendo entonces match point para Shadow X, querido Pikachule. Match point, me toca el narrar este último personaje. Uy, qué nervios, qué emoción. Vamos a ver si Kula logra hacer
este comeback porque tiene las barras necesarias para hacerle un daño muy significativo al Clark, pero ya sabemos de lo que es capaz también Clark en manos de Shadow X. Shadow X tomando las precauciones para no entrar en ese combo del que les estoy hablando, le entra un CD, sin embargo no concreta ahí con el agarre. Ahora es Kula el que se lo va a llevar a la orilla para empezar a presionar, no, lo que sea con una reca, bien, no invierte barra, sabe que es muy poco daño y mejor prefiere entrar de una manera más contundente. Shadow X no le importa, él si gasta la barra, se lo va a llevar a la orilla, empieza el juego de mixes de... Ah, claro, pero muy inteligente, ahí se sale y le entra el empillón con agarre a Kula. Kula tiene que empezar ahora a adivinar que los embates de Clark siempre quedan en 50-50. Sin embargo, ya vuelven otra vez a juego neutral en media pantalla. Se vuelve esto cada vez más intenso, más entretenido. Ahí Kula tratando de entrar con los débiles, no lo consigue. Tiene tres barrotas, sabe que una entradita con patada débil se lo puede llevar, puede finiquitar. ¡Ay! Ya había entrado, no se tuvo la confianza. Y ahora va a ser Shadow X el que creo que con esa entrada, vamos a ver el revolcón. Sí, exactamente, la cantidad necesaria para llevarse este segundo match. Muy seguro el juego de Shadow X, a diferencia de la pelea anterior donde vimos un Clark Steel hacer únicamente lo necesario. Ahora lo vimos defender muy muy bien la posición, hacer una muy muy buena tarea ahí deshaciéndose del último personaje de Kula. GG para ambos jugadores, a Kula también por supuesto, porque aún queda pelea por el lado de Losers. Entonces voy a revisar bracket para ver cuál sería el siguiente combate. Por mientras, le mando un saludote a la gente de la plataforma morada, 132 personas, de Psycho Bison, Exaro, Saulo ATV, Francisco Lozano, 1979, Exfalcon también, por supuesto. Así que muchas gracias por estar acá con todos nosotros. Voy a seguir, como se dice acá en Chile, sapeando, mirando el bracket, snooping ahí el bracket, para ver cuál sería entonces nuestra siguiente pelea. Enseguida vemos contra quién nos va a tocar esta pelea. Sin embargo, los saludo, ya me activaron mi camarita. En este canal no estaba activado, por eso que me tarra todos los... Cámara Pikachu, ¿es? ¿Por qué? Trabajando duro, trabajando recién. Perfecto, ahí te podemos ver, en gloria y majestad. Insisto, en la morada somos 123 personas. Alguien decía por ahí, paren con los colores. Pero no importa, no importa. Saludos ahí a Kane9999 también, que está en el chat. Escucho un poco raro, querido Pikachu, ahora. No sé qué ocurre. Quizás haya que apagar también el audio del OBS Ninja. A veces eso puede joder un poco las transmisiones. Me ha pasado. Miguel ha entrado a la sala. Parece que ahí hay alguna dificultad técnica en el audio, pero de todos modos tenemos que continuar por mientras. Por mientras. Aquí mientras. A ver. Puede ya. Ya estoy. Ahí está, listo. Ya, señor Pikachole, por favor, le concedo el honor de inaugurar el siguiente combate que se nos viene entre Dark Angel y el Caín Violento. Esta pelea de calificados para el Mundial, mi estimado Gio, ¿cómo la ves? Exactamente, como decimos acá en Chile, es como los que se meten a los torneos únicamente para hacer daño. Exacto. Round one, ready, go. Mirror match, Río contra Río. Parece que saben del potencial ahora que ha estado Xiaohai mostrando
una cátedra con este personaje. Ahí chocan los Gouken. Comienzan ahora, se va para la orilla Violento. Violento le hace parry, pero no estaba listo para reaccionar al poder. O quizás no le no alcanzó a salir el input. Bien ahí, le hace un agarre Dark Angel. Dark Angel con su juego ofensivo característico. Ahí trata de hacer un parry. No presiona botón Dark Angel. Dark Angel entra con level 1. Le va a hacer un daño que le va a dejar que 200 de vida. Una entradita más y parece que va a hacer todo. Ay, no logra entrar ahí con el adelante A. Todavía estamos listos. Todavía estamos listos para hacer un posible comeback. Ahí. Bien. Le queda un poco lejos, ya un solo golpe le queda. Violento, violento con el parry, viene ahí reaccionando en reversa, le va a entrar con toda la barra. Sí, pues por algo entró, muy bien Violento. Vamos a ver si se concreta este posible comeback. No mide bien el crossover de la patada chica de Río y lo castiga Dark Angel. Viene ahora con K-Dash, precisamente el game Violento, habiéndose llevado el Mirror Dark Angel. Ambos están igualados en barra, clara ventaja en energía, en sangre, en vida ahí para Violent Kane. Va por el agarre Dark Angel. Uy, le responde bien el cross-up ahí con ese Crowbite débil. Va por el único hit de la primera Intrigger. Insiste muy bien Violent Kane en estos momentos. Le contesta con exactamente el mismo pago. Insiste Dark Angel, se equivoca con ese San Red Tuken. No hay un castigo apropiado ahí por parte de Violent Kane, pero aún así logra concretar esa interacción aire-aire y se queda con la ronda Violent Kane. Rápido se deshizo de ese personaje y ahora vamos a ver otra vez Mirror Match, esta vez duelo de K-Dash, personaje que Dark Angel no lo ha soltado desde que haya llegado a esta KOF 15. Muy bien, me agrada la propuesta de que no suelten su personajito hasta que quede bien maxeado. Muy bien ahí, todos tirando el C de lejos que es tan efectivo. Le va a meter el level 2, dice ya no quiero saber nada de ese personaje, que se vaya, va a ser suficiente. Vamos a ver ahí el último golpe, sí, se lleva este segundo personaje. A ver entonces cómo continúa la contienda, la pelea, la rencilla. Viene Yagami Iori en manos ahí de Violent Kane, uno de sus personajes insignia, uno de sus caballitos de batalla a estas alturas y al borde de la quinta barra. Ahí está, full stack en este momento Violent Kane. Ojo con Dark Angel, que si bien tiene todavía ahí a Isla, aún Violent Kane puede hacer algo al respecto. Tiene demasiadas barras. Intentando ambos confirmar, están buscando precisamente el hit confirm. Se nota buen agarre por parte de Violent Kane, presiona desde abajo fuerte y su primera reca no alcanza. Activación en block, le corta muy bien la segunda intención aérea. En este momento Dark Angel se sabe los gaps del personaje, falla el Shattered Strike lamentablemente. Se presiona por aire, insiste de vuelta ahí el Kane Violento. Ay, 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 está súper tenso esto. Ambos chicos intentando establecer su juego, pero ninguno pudiendo al 100%. Buena Intrigger, mantiene la presión de vuelta de Dark Angel. Al borde de la tercera barra, Dark Angel le corta muy bien la intención aérea de nuevo. Violent Kane va a tener definitivamente que medir un poco más sus intenciones de salto. Dark Angel las está contestando sumamente bien. Está aguja, como decimos en estas tierras. Entra por arriba a Dark Angel, se equivoca. Violent Kane ve su turno ahora. Hay super, hay reca, hay DP y ahí está. Increíble lo de Violent Kane al final para quedarse con esta ronda. Excelente, bien Violent Kane sacando ahí el juego del Yori. Y ahora viene la chilena favorita de el momento. Tan fuerte y con cuatro barrotas. Una entradita es todo lo que necesita ahí Dark Angel para llevarse este primer match. Vamos a ver si lo consigue. Ahí escapándose con los evades que tiene Yori. Presionado, ya había entrado, pero parece que Dark Angel no estaba listo para finiquitar esta batalla. Ahí le hace un counter para mantenerse a distancia. Violento le mete ahí la barrita. Otra vez otro counter, no quiere saber de ese agarre que sabe que le puede hacer la vuelta a este match. Ahora Dark Angel ahí tomando su distancia y su precaución. Sabe que Yori en cualquier momento una entradita es capaz de llevarse este match también. Ahora estamos solamente a un golpe con activación para llevarse este match. Un poco tenso. ¡Ay! Había entrado. Sin embargo, él se ha agachado de Yori. Le cubre en la espalda para ese taconazo que le había metido. Otra vez Dark Angel mete barras como si estuviera en 2002. Ahí bote y bote, pero
Ya sabemos que en este juego también funcionan. Ahora ya queda un golpe, le mete Ditto level 2. Vamos a ver si es suficiente. Creo que con el remate del final, no alcanza a llegar. Pensé que podía rematar ahí en el OTG. Sin embargo, Darangel empieza a tirar ahí los latazos EX. Valiant Kane ya nomás. ¡Ay! Gancho de fe o con reacción, con lo que sea. Pero la chilena se lleva este match. Me encanta ahí lo último que propone Dark Angel después de una contraofensiva sumamente sólida y peligrosa por parte de Violent Kane, que se vio que tenía la pelea ganada por un momento, pero Dark Angel le dice que no, ve ese amarillo y de inmediato reacciona de muy muy buena manera. Saludos ahí a Maripáez, a Rublens, a Platypus Pain, también a Devil May Clown, a Kane9999, también a Francisco Lozano 1979, a toda la gente que está en la plataforma morada y en la plataforma azul, le mandamos un abrazote, por supuesto, y un agradecimiento gigante por seguir acompañándonos en esta edición de Fire Strike. De nuevo el Mirror Match. Recuerden, el río rojo le pertenece a Dark Angel, el río clásico naranjo le pertenece a Violent Kane. Muy buena presión en este momento ahí por parte de Dark Angel. Intenta Koken, intenta Parry también ahí Violent Kane. Entra Koken, se aproxima de a poquito ahí Violent Kane recuperando terreno. Dark Angel hace lo suyo. Dark Angel también de a poquito ahí pusheando. Se nota que este es un mirror bastante medido, buen DP por parte de Violent Kane, reaccionando bien, entra desde arriba, oye, ese fuerte que no deriva en nada, cambio de lado, gana el aire y Tuzan Red Suken EX. Después de esto hay DP, doble DP por supuesto, junta una barra más, una combinación más y se le apaga la tele a Violent Kane. Tiene que tener mucho, mucho cuidado, una barra para cada uno, insiste de excelente manera en este momento Violent Kane a pesar de tener la desventaja en contra de Dark Angel. 20 segundos restan para que termine el round. Muy apretado este Mirror Match. Gana con el Jump CD Dark Angel. Intenta la patada fuerte. Dos barras junto a Violent Kane. Hay un tradeo de los Koken. Koken X dice Dark Angel. Aprovecha para zonear. Se acuerda que Ryo tiene esa propiedad ahora. Koken contra Koken de nuevo. Ay, 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 qué tenso. Quedan solamente 8 segundos. Falla el DP. Dark Angel no perdona. Fuerte into DP. Y ahí nomás se termina este round. Se notó el respeto que se tienen ambos jugadores conociendo de las capacidades de lo que tiene Ryo Sakazaki en este parche, y por eso se vio una pelea un poco ahí trabada, llena de indecisiones, pero sin embargo Dark Angel logró sacar la victoria. Level 1, level 2, creo que nomás voy a venir a contar eso porque pues ya me voy, hijos. Llevaron a Ryo Sakazaki. No, si es ronda corta, usted prosiga. No, dale. Es el dueño del carruaje. No. Vaya, esta ronda fue breve. Vaya a comentar, señor, vaya a narrar. Nos vamos entonces a segundo personaje, otro Mirror Match, esta vez K-Dash contra, obviamente, K-Dash. K-Dash con el level 1, bien, muy característico de Dark Angel con esa jugada. Ahora ya tiene dos barras, puede hacer algo más con los poderes EX de K-Dash. Ya sabemos de lo que es capaz, es que Dark Angel con K-Dash. El K-Dash de violento, un poco ahí a la defensiva, sabe que tiene los DPs ya en un botón, casi este Dark Angel de los reflejos tan exactos que tiene. Ahí intentó un agarre en el Nitro Dash, le mete ahí con armor al mero estilo de Shadow X, sin embargo le falla el timing para concretar el combo, bien aprovechado por Violent. Violent sí le mete todo lo posible de barras y poderes EX para llevarse el máximo daño. Ahora Dark Angel, vamos a ver qué responde. Sí, DP con especial, muy característico de este jugador, pero se equivoca ahí en poner la guardia a tiempo y con el chip damage se va el K-Dash de el señor. Ay, perdón, me perdí, estaba viendo un mensaje. Continúa, Yugo. No se preocupe, señor Picachole. Otro Mirror Match bastante apretado, bastante divertido. Pero quien no tiene una situación divertida en su contra es Violent Kane, porque ahora Dark Angel en esta situación se encuentra en Match Point. Una vara para cada uno. Está muy dañado todavía ese K-Dash, pero aún puede hacer algo. Excelente conversión de esos normales cortos ahí en esa combinación en esquina. De Pay to Super se gasta absolutamente toda la plata este sujeto. ¿Ahorrar qué es eso? No conozco esa palabra. Dark Angel insiste. Violent Kane en esquina, fuerte, no alcanza a convertir todavía, ventaja para Violent Kane, hay tradeo favorable a Violent Kane, responde, y no te creo, implacable, agresivo, sucio, puerco, insalubre, llamen a sanidad, 2-0, implacable ahí para Dark Angel.
Qué bonito es ver estas jugadas que son características de otros jugadores en las manos de otros jugadores, sabiendo que se puede aprender incluso de los rivales cuando tienes un mirror match enfrente. Muchas gracias, Violent. Parece que se va a la zona de loser, si no me equivoco. Exactamente, se va al camino de la serpiente, directamente a la colina de Yomotsu, a caminar junto a todas las almas. Y déjenme ver entonces cuál sería la próxima pelea. Uy, 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 se nos viene un gran combate ahora. Si no me equivoco, estamos ya en tierras de top 16. Se nos viene Rino en contra de Shadow X. Ay, el Abraham, es el Abraham. Sí, es Rino contra Shadow X. Este también es un clásico ya en los torneos. No hay torneo en los que no veamos este match. Va a estar buenísimo esto. Recuerden, gente querida, gente bella, que aún quedan códigos de matcherino. Tal cual como le dice ahí Gaza 1 y 1. Usted puede entrar ahí, loguéese con alguna de sus cuentas y vaya con todo a canjear uno de los códigos restantes para así aumentar el pozo de este Fire Strike. Saludos a Annie Chan ahí, que también está en el chat. A toda la people, 136 personas somos en la plataforma morada, y veo que ahí están los dos chicos en la sala. Tenemos a Rino por el lado izquierdo, Player 1. Tenemos entonces a Shadow X del lado derecho de sus pantallas, Player 2. Esta pelea es digna de finales, digna de top 3, pero vamos a tener que ver caer a uno de estos dos jugadores en el top 16, querido Pikachole. Y es, vamos a ver si esos Yashiros le pasan toda la vibra a Rino y logra imponerse ante Shadow X, porque creo que en el día de ayer fue Shadow el que se hizo cargo de Rino. Pero pues, este es una nueva pelea, otro torneo, una nueva oportunidad para que Rino logre entrar ya a top 8, si no me equivoco, Gio. Exactamente, ya tanto Rino como Shadow están disputando su paso al top 8. Ya vemos que tenemos a alguien en el top 8, es nada más ni nada menos que Tamago Huevo, que le acaba de ganar a Devil May Clown 2-0. Así que mucho cuidado con todo lo que se nos va a venir ahí. Empieza entonces este combate. Yashiro Nanakase en contra de K-Dash. De inmediato parten agresivos ambos jugadores. Shadow X de a poquito tomando una ligera delantera. Rino intentando hacerse con el ritmo ofensivo, pero la defensa de Shadow X por el momento le dice que no. Aún así, esa barra de guardia bajó bastante más rápido que mi sueldo el primer día del depósito. ¡Ay, ay, ay! Hay cambio de posiciones. Insiste muy bien con ese crowbite fuerte. Buena posición de presión en la esquina a favor de Shadow X. Rino logra escapar. Están midiendo muy bien el juego. Un juego de footsies y de spacing súper limpio, Rino, para variar ese neutral siempre en un 100% como nos tiene acostumbrados a verlo. Shadow X contesta, responde Rino también. Otro crowbite que llega inmediatamente. Presiona en la esquina. Está Rino en aprietos, Shadow X insiste, Shadow X no perdona, pero esto puede significar mucho dolor para Rino. Se gasta la plata, apenas junta primero media barra, Shadow X en la esquina, hay un trade, va por el agarre y después de una apretada primera ronda, Rino se la lleva. Y es mucha presión ese Yashiro en la esquina, ya sabemos de lo que es capaz con esos marrazos en el aire, no le puede responder porque un DP y quedas a su espalda, y ya vimos lo que sucedió con ese Yashiro. Ahora viene Shadow X con su Yori en su color característico en negro. Vamos a ver si... ¡Ay! Intentaba el agarre, pero Rino ahí bien atento a todo tipo de embate en cuestión de agarre. Coman grab. Ahora con patadas chicas, que parece que tiene el palo de Billy. Esa patada, ve nomás la distancia, la que lo está manteniendo a raya. Bien ahí, ya había entrado, no logra concretar. Parece que el timing le falló un poco ahí en una jugada a Rino. Logra hacerle un cross-up, parece que le va a invertir barra. Vamos a ver, y ex. Ahora el poder, no, dice voy a guardar barras porque es Navidad. Y esto le cuesta a Rino. Señores, consejo de jugador. Si ya tienen la jugada, si ya tienen el combo, gasten, gasten, como diría la YEC. Exactamente, a gastar el dinero. Y si bien creo que con solamente una barra pudo haber hecho el trabajo, nunca está de más asegurarse. No hay juicio al respecto. Ahora se nos viene el comandante Hydern en manos de Rino para intentar neutralizar al Yori Yagami de Shadow X. A punta de Jump CDs logra penetrar con algo de daño ahí Shadow X.
Recuerden aquí, los supers de level 1 son bastante más castigables. Buen DP por parte de Shadow. Interacción, dice Rino, que lleva ahora la pelea a su ritmo. Uy, ese fuerte que no termina en nada. Mucho cuidado. Rino ahora con un par de chipeos puede llevarse la ronda. No necesita nada más. Y ahí está, Soneo EX. Seguro, preciso lo de Rino. Aún así, con esos 39 segundos en el timer, no recupera tanta vida. Vamos ahora a ver cuál es el último alfil defensivo. Y es Clark Steele. Clark Steele en tercera posición, que le ha estado funcionando bastante bien. Sin embargo, ahora me lo castiguen ahí por un cross-up cochino que tiene este Hader. Le va a hacer el agarre y vamos a ver, adivinador, ¿dónde estoy? Ah, muy bien ahí Shadowbeck, prediciendo que le iban a hacer un falso cross-up. Sin embargo, le logran castigar con un CD para irse a la orilla. Uy, ahí el agarre con toda la intención. Sin embargo, Rino atento al saltito y se nos va este primer match a favor de Rino. Muy seguro lo que hace Rino ahí al final con el comandante Hyder, lamentablemente eclipsando un potencial Clark Steele que ya nos tiene acostumbrados a muy buenas jugadas, pero cuando es uno de los dos jugadores quien empieza a imponer el ritmo, naturalmente la cosa se pone peliaguda. Nos quedamos sin ver a Yashiro Orochi por esta pelea, pero vamos a ver si es que ahora ShadowX logra precisamente despertar el modo Orochi de Rino. Saludos gigantescos a las 143 personas que están ahí en la plataforma morada, incluyendo también a las tantas que también hay en la plataforma azul. Buena presión inmediatamente ahí por parte de Rino. Contesta ShadowX con ese Aine Trigger. Ay, 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 de nuevo la cosa bien tensa y partimos muy, muy cargados al neutro. Me gusta esto, un buen pokeo por parte de Rino. Intenta Line Trigger, contestar por abajo. Ligera ventaja para Rino. Recupera un poco más de terreno ShadowX, buen fuerte. Presiona e insiste en esquina. Rino logra escapar, le mete un crowbite fuerte completamente del alma y en la cara. Excelente conversión de normales cortos en la combinación completa. Optimiza muy bien ShadowX, insiste. Uy, 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 se para con fuerte Rino, le da lo mismo. Hay antiaéreo, otro fuerte más, insiste Rino. Sabe que lo puede lograr. ShadowX se equivoca en la defensa. Rino mete el Million Bash Stream, harto daño. Sledgehammer ahí como TG. Una barra para Rino, cero barras para Shadow. La cosa empieza aquí a pararse peligrosamente. Ay, 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 quedan 18, 17 segundos en el timer. Y ahí está, desde abajo. Resuelve muy bien Shadow al final. Entregó Rino ahí en ese micro dash para ser castigado por las patadas débiles de K-Dash de ShadowX. Muy atento porque parecía que quería ir a agarrarlo. Ahora viene el personaje Hader en manos de Rino. Rino con dos barras, creo que no necesita mucha inversión. Sin embargo, ve nomás ese armor tan bien aprovechado de ShadowX. Ya lo vimos hace un match efectivamente con Dark Angel. Me gusta que le vean ahí las mañetas a otros jugadores. Aprovecha muy bien ahí un fireball mal tirado, mal timing. Y nos cuesta en serio, un dañito nada más. Ahora es de amarilla ambos personajes. Todavía Rino puede, otra vez, parece que no aprendió. No le conoce esa jugada tan emblemática de ShadowX y se llevan a Hader. Difícil ahí lo que tenía ShadowX en contra con un K-Dash con poquita vida, pero haciendo la tarea precisamente neutralizando de buena manera a Hader. Pero ojo que viene Orochi Yashiro con casi 5 barras. ShadowX tiene una buena tarea por delante. Rino en este momento haciendo lo suyo. Vamos a ver cuánta plata logra gastar. Solamente una barra. Decide que al parecer es mejor otro mix-up más en lugar de gastar tanta plata. Ahí está el agarre, otro más, buen daño, vamos por el EX. Gastamos solamente la mitad, no gastamos una más. Rino lo resuelve de buena manera y con esto nos vamos a la ronda número 4. Rino, a pesar de tener todo en contra, más cerca cada vez del match point. Es correcto, vemos este último personaje de Rino que le está funcionando. Vamos a ver si hace de esos comebacks que nos tienen tan acostumbrados estos top players. Ahí me lo cacha viniendo del salto. Level 1 solamente, dice, todavía me faltan dos personajes. Vamos ahorrando los recursos para una entrada mayor. Muy bien. Buah, se levanta valientemente con ese DP. Y ahora Rino, sí, a tomar distancia. Sabe que ShadowX se puede ir
volcado al frente, se puede estrellar ahí con un C agachado que Rino lo aprovecha bastante bien, muy bien, ahí con el D, también le responde ahí con el antiaéreo, y aparece que entraba el golpe, ahora le logra entrar ahí castigándolo con los débiles, y ahora sí, dice, level 2, porque el tiempo se me está yendo y quiero recuperar un poco más de vida, vamos a ver si es suficiente, le van a quedar que 50, 60 de vida, queda ahí un golpe fuerte, un agarre, cualquier cosa es suficiente para llevarse a Shadow X, sí, con el C agachado en modo trade, pero se lo logró llevar y estamos a punto de ver un reversal OCB, ¿cómo ves, Gio? Lo veo bastante, bastante posible, querido Pikachu, ya hemos visto a Rino hacer milagros, pero ojo que ahora tenemos combate de grapple, Rino con Orochi y Yashiro, Shadow X con Clark Steel, ay, 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 le penetra la mente con esa jugada, básicamente. Muy buen daño ahí por parte de Rino. Shadow X tiene una difícil tarea ahora escapando de la esquina, pero un escape le puede significar una muy buena oportunidad. Gana el aire-aire. No alcanza a ver X después de eso. Reacciona. Hay otro ataque por parte de Rino. Se queda con casi una barra guardada en el bolsillo. No suficiente, pero duele harto. Insiste, insiste Rino. Queda en la esquina. Fuerte por abajo. No alcanza a confirmar, lamentablemente, Shadow. Intenta irse por el otro fuerte. Eso ya lo sabe Rino. Ya empieza a tomar bastante más distancia. Junto un poco más de barra. Tiene tres ahí guardaditas por ahora. Shadow se repliega, más junte de barra. Rino muy seguro, con la ventaja en vida. Sabe que tiene el sartén por el mango. Esto está muy complicado para Shadow. Difícil, pero no imposible. ¡Golpe fuerte! Vamos ahí con el EX. ¡Gástalo todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho cuidado! ¡Otro débil! ¡Blueback! Dice Rino. Shadow en peligro nuevamente. Debió habérselo gastado todo. Insiste Rino. Se aproxima Rino. Peligro para Shadow. Roll cancel. Ventaja en barra. Lo pokea. 13 segundos en el timer. ¡Ay, ay, ay! ¡Peligroso, peligroso! Gana con el Jump CD Shadow. Última oportunidad. Y va por el grab. Indecente lo que hace Rino. Se para con command grab. Le da lo mismo. Y se queda con la pelea. Implacable Rino. 2-0, y con esto entonces Rino logra cimentar su paso al top 8 por el lado de Winners. Shadow X pasa al lado de Losers. Excelente exhibición de cómo se debe de mantener la calma, cómo se debe de tener la paciencia, sabiendo que tienes dos personajes en contra. Me sorprende Rino, esta vez le aplaudo al señor Rino, me gustó cómo manejó la situación y logró hacerle un reversal OCB que se estaba cantando a favor de Shadow, pero Rino dice no. Aún me queda mi mejor personaje y ya lo vimos cómo terminó este match. Terminó lamentablemente de mala manera y para Shadow X, tal cual como lo dice Pikachu, esas situaciones donde uno tiene las cosas en contra, donde hay que mantener la cabeza fría, donde hay que mantener la paciencia, es ahí donde se demuestra en realidad el verdadero kilometraje entonces de los jugadores. Y con ahí, esto, chicos y chicas, ya tenemos el siguiente combate. Se nos viene el primer duelo por top 8 entre Lokov y Tamago. ¡Wow! Pelea digna precisamente de top 8. Y disculpen ahí los efectos visuales, que mi aro de luz se desprograma solo. Entonces de repente como que entra en modo tecno, en modo discoteca, y lo tengo que arreglar. No, sí. Eso me pasa por comprar un aro de luz RGB de mala calidad que se desprograma cuando quiere. Así que ahí, con este control remoto que estaba, ahí lo logré. Bien. Así que entonces ya tenemos personajes decididos. Vamos a partir entonces Blue Mary contra Yamazaki en esta ronda 1. También saludo ahí a Peggy. Creo que ya se unió a nosotros aquí en el audio. Peggy, si logras aquí, saludo al público. Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche, Pikachole. Muy bonita noche, Gigo. ¿Cómo están? Disculpen ahí la tardanza. Quiero preguntar, ¿me escucho? Así es. ¿Te escuchas? Nosotros escuchamos bien. Ahí la gente del público, díganos cómo escuchan a Peggy, si lo escuchan bajito, muy alto, coméntenos. Ahí háganoslo saber. Mucha banda, bonita noche. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Gigo, Pikachu y a todos nuestros amigos que están detrás de la pantalla. Y se nos viene la reta. Un Tamago súper fuerte ahí. Veo que viene avanzando por ronda, por la senda de Winner junto con Lokov. Jugadores que siempre hemos visto, estamos acostumbrados, ¿no? A verlos en los mejores lugares. Vamos a ver aquí. Viene el Tamago muy fuerte con la Blue Mary. Y loco, repeliendo ya el counter. Common Breaker le mete también. ¡Uy! Qué inteligente por parte de Lokov ese Command Grab. Muy arriesgado.
Pero Tamago también con sus artimañas. Está muy pareja la reta. Aguanta, Fadrigo, una cosa y ya le pegó uno al otro. Aquí Loco ya tomando una ligera ventaja, poniendo las cuerdas a la Mari de Tamago poco a poco. Uy, el CD que sale un poco a destiempo por arriba. Mari, el juego de Mari es por abajo. Mira, otra por abajo. Vamos a ver cuántas más por abajo resiste Loco. Y el que acaba la primera ronda por abajo es Loco, mis estimados. Un Lokov que ya nos tiene bastante acostumbrados a un juego muy agresivo. Y de hecho con un Yamazaki que debo decir, lo tiene muy mastereado. Lo puede dejar en point, lo puede dejar como el jamón de la torta, lo puede dejar como ancla y le va a rendir frutos. Pero hablando de frutos, Huevo le dice, frutos podridos. Mis polainas, ese Benimaru hace el trabajo. Adiós Yamazaki, entra Geese Howard a la arena. Geese Howard en manos de Lokov. A ver, vamos a ver si esa jugada característica del Lokov, bautizada por mí como la Lokofiña de Débiles y Climax, pero aún tiene barras, está en segunda posición, así es que todos estamos a salvo. Huevo muy bien ahí, levantándose con un DP. Ah, se levanta muy valiente ahí con el counter. Ese Giz le mete level 1 cuando cayó en el Raijiken. Ahora es el embate que debe de estar soportando Lokov en manos de este Benimaru. Benimaru logra ahí ya mejor meterse en modo neutral, sabe que Giz en cualquier momento es un débil y será suficiente para llevarse este Benimaru. Ahí tirando golpes por todos lados, parece que está peleando contra sombras ese Giz para mantenerlo a raya y no logre sorprenderlo. Ahí intentó Giz con un C de lejos castigar, pero se van dos barras y le va a meter el climb. Vamos a ver, logra tocar el suelo, no, se llevan a Benimaru en esta posición. Lo único que llegó a tocar son las puertas del cielo este Benimaru, un G super fuerte, el campeón, ahí viene el campeón absoluto de estos últimos torneos, Lokov, super fuerte, perfilándose ya con una ventaja algo notoria, media vida de un personaje, para mí es una ventaja algo fuerte en esa situación, y más por parte de esos grandes jugadores, en cuestión del recurso, mismo recurso, uy, pero Tamago no lo castigó, no invirtió en esta ocasión. Tamago no anda inversionista, pero aún así se logra llevar este personaje, un muy buen personaje y un peligro en manos de Lokov, estimadísimo Gigo. Perfecto. Por si acaso, ya que estaba la cabina de casteo un poco llena, este va a ser mi último round. Después de un par de peleas voy a volver, pero vamos a comentar la última ronda y después los dejamos acá con la cálida compañía tanto de Peggy como de Pikachole. Pelea de rubios entonces en este momento. Benimaru por parte de Lokov, Rock Howard por parte de Tamago. Muy buena entrada por abajo por parte de Tamago, increíble, confirmando todo lo humanamente confirmable. Y entonces, así como Tamago se pone a la delantera, 1-0 en contra de Lokov, que este tipo es de los que, si se le pone una pelea por encima, empieza a despertar el ultra instinto. Entonces, como les decía, los dejamos por el momento con nuestro querido Peggy y también con Pikachole. Yo vuelvo en un par de peleitas más. Se me cuidan todos, cuídense harto, tomen mucha agua. Un gustazo, Gio, compartir aquí micrófonos contigo. Un placer de haber estado en este torneo tan importante de Dreamers Force. Muchas gracias Pikachole también por todo el apoyo. Aprovecho, ya saben que yo los breaks los aprovecho para mandar ahí saluditos, un saludito a Neftalí Nava, a Circe, que siempre andan apoyando, a mi amigazo Bacacho, a Luis González, y se nos viene el segundo encuentro, señores, en este que es su Fire Strike. Vemos a un Yamazaki muy fuerte por parte de Loco, pero también en manos de Tamago una Blue Mary. La verdad es que yo veo una reta muy pareja. Ahorita en un parpadeo vi que Loco iba ganando y de repente un comeback se nos vino por parte de Tamago, y en esta ocasión es Lokov quien lleva la ventaja algo notoria, envenenada. Uy, aquí un golpe volado nos cuesta carísimo, confirmando el combo Lokov, llevándose la primera ronda, Pikachole. Me sorprende Lokov tan agresivo, como de repente ya estaba con Mari en la orilla y ahora le toca a Benimaru venir a responder. Viene Benimaru, ahí se topa, ay, avienta un cohete de la Virgen, bastante arriesgado, Lokov aprovechando ahí para llevarle unos 400 de vida, otra vez me lo cachan ahí como mosca brincando, y otra vez había saltado, sin embargo, Lokov no estaba listo para responderle en esta ocasión, me lo van a llevar al combo de la orilla, me lo dejan ahí listo, uy, se alcanzó a recuperar, le va a meter el level 1 con esa entradita, otra vez otro combito ahí,
efectivo. Híjole, creo que podía castigar, sin embargo, me parece que no contó con la entrada. Y bien, huevo se lleva a ese problemático Yamazaki de ruletas. Efectivamente, Pikachu, le recordamos que es el primer personaje, era el primer personaje de Loco, causando un buen daño, tanto como en cuestión de recursos y también en cuestión de la vida, de la salud. Se nos viene el Giz, entonces tres barras en posición, en el apoderamiento de este Giz. Uy, qué bonito confit, counter juggle, claro que sí, super cancel level 1. Para sí mismo, rápido acabar con él y que se le suba toda la vida y hasta un poquito más, mi estimado Pikachole. La importancia, mijo, de que si sabes que entraste en counter, métele la barra porque se va a multiplicar el daño. Consejo de jugador. Ahora viene en este momento duelo de padre e hijo, el hijo del papá en contra de la dinastía. Vamos a ver si el hijo logra reponerse porque ya le metieron el primer combito. Ahora ahí con un agarre para mantenerlo en la orilla, se pela con una rodada muy inteligente ahí Giz Howard, se vuelve todo otra vez todo neutral, no, vámonos para la orilla, no, le avienta un Shippuken porque sabe que Rock tiene un ser agachado bastante problemático para poder atacar por arriba, le logran castigar con un débil agachado, le va a meter, ¿cuántas? Una barrita solamente porque sabe que le queda todavía Benimaru Alokov. Muy bien ahí, ay, trató de entrar con débiles otra vez abajo, no logra medir muy bien, ya le quedan ahí solamente de 10 pesos a Chip Damage, sí, con Chip Damage se nos va Giz Howard. Muy muy bonito ahí esta pelea, la recuperación de la ventaja que ha llevado el Lokov. Tamago al siguiente personaje, logra poner las cartas en la mesa, dos barras y media, uy, bonita inversión por parte de Tamago, super cancel level 1 ahí con un EX, uy, este Sekes también está rotísimo, super rápido, pero uy, un cuetazo a la virgen y para que más lo vea y más lo escuche EX, nos cuesta carísimo a un golpe, realmente a unos 80 de vida tenemos. Un agarrón podría ser todo, podría ser suficiente. Ay, qué bonito engaño ahí. Un fake CD para entrar por abajo, un long, una técnica, la verdad que muy, muy rota. Y la estoy viendo mucho de moda, Pikachu, esta técnica, Y es esa técnica del salto de mentiras, mijo, donde no presionan nada de botón, solamente hasta la caída. Está muy efectiva, mijo, te la recomiendo. Y más con este Rock Howard, porque a huevo se le ha visto desde ya antes de este parche actual, que la hacía con un CD en forma de trampa, porque Rock, recordemos que hace un grito antes de que salga activa su patada, y te sirve para mantener la guardia del jugador arriba, y le entras por abajo de una manera sorpresiva, y ya lo vimos en esta ocasión. En esta ocasión, claro que sí, Lokov se nos viene, pero la ronda de loser, Tamago se nos sigue escapando ahí, posicionándose en ronda de winner, siguiendo avanzando. Y muy muy buena reta, parece un poco difícil ahora para Lokov este torneo porque viene en ronda de loser, pero no imposible, Un saludote para ahí toda la banda también que anda en la morada, Rublens, ¿cómo estás, maestro? Muchas gracias, Duran Les, a David McClown, ¿dónde está mi adorable y amada Sarigüeya? En vez de adorable ahora vas a ser mi amada Sarigüeya, un saludote para todos ustedes que también andan siempre ahí apoyando, bien atentos, bien presentes. A René Peláez también, un saludote, Angie Chan, muchas, muchas gracias ahí por el recibimiento, ya saben, yo me pongo nervioso, se me traba la lengua, un saludo ahí también a Diego Martínez en la azul, y a mi maestro Johnny, sí, papá, se nos viene la siguiente reta, mi estimadísimo Pikachu L, uy, una reta muy esperada por muchos, me incluyo en esta ocasión, Rino contra Dark Angel. Loa, Gema, jugadorazos estos dos, y que gane el mejor, claro que sí. Esta pelea que la andaban pidiendo, te aseguro que la estaban pidiendo muchos espectadores porque saben de lo que son capaces este par de jugadores top de México. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu pronóstico, Peggy? Aprovechando aquí para ver si nos ponen una predicción. Uy, 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 Pikachole, difícil pregunta, La verdad es que no quiero echar la maldición del caster, pero yo veo a un ángel terrible. Veo a un ángel imparable.
Veo a un ángel imbloqueable. Entonces, ya con eso ahí te darás una idea, pero también Rino tiene sus artimañas. Arrancamos con todo. Este Río en manos de Dark, de color hormiga. Vamos a ver, juego neutral. Para mí, el juego en esta ronda se pone difícil para Rino porque Dark tiene un muy buen juego neutral. Vamos a ver el Yashiro amarillo. El Yashiro que baja más que todos por ser color amarillo. El pollito. Uy, qué bonito brinco neutral para así castigar el Masheo. Ese low está terrible, sirve como miti, como low, como todo para frenar. Qué bonito engaño, por allá no se había conectado, un poquito a destiempo por parte de Ángel, pero Rino está en problemas. Rino está en la esquina, necesita buscar ahí. Juego terrible, un juego neutral para mi punto de vista, afecta mucho a Rino. Vamos a ver ahí, necesita arriesgarlo todo. Rino full attack, te extrañamos, ¿dónde estás? Se nos viene un poquito ahí volado. Ay, entre explotó Rino confiando, aquí ya causando 300, casi 400 de daño, ya para mí es una ventaja, ya que el Yashiro de Rino está en las cuerdas, está en peligro. Pixel mágico por parte de Rino Ángel, invirtiendo todo, para causar el mayor chip damage. Qué bonito se está recuperando Rino ahí, reviviendo de las cenizas como el ave fénix. ¡Ay! Aquí es quien pierde la paciencia, quien pierde el control y le avienta un cuetazo a la Virgen y junto con él se va. Mijo, ahora el Rino viene en modo Never Surrender. Ya vimos el Reversal OCV que le aplicó hace un momento al buen Abraham. Y ahora con poca vida ahí jugando inteligente. Sin embargo, pues ya se fue Yashiro, pero hizo un buen jale. ¿Cómo viste? La verdad es que yo vi un Rino interesante. Interesante lo que está presentando Rino en esta reta. Yo la verdad no pensé que fuera a hacer mucho con el Yashiro recuperándose. Impredecible estos grandes jugadores que ya están perfilándose para llegar a las finales. Y mucho mejor aún para ellos en ronda de Winners. Se nos viene Hayden, mi Pikachu. Se nos viene un Hayden muy agresivo. Ahí también conociendo muy bien la distancia. Pero la punta de la uña del dedo gordo nos castiga. Para hacer un dañito casi media vida. Uy, ese grab para condicionar un low con confirmación. Ay, claro que sí, dice super cancel. Level 2 para finalizar y acabar con Hayden, porque para mí es un dolor de cabeza este personaje, Pikachu. Es correcto, mijo, muy inteligente esa inversión, porque sabes que Hayden en cualquier entradita ya casi te empató, mijo. ¿Y para qué arriesgar? Mejor que se vaya y ya yo me hago bolas allá con 0 barras. Rino, 3 barras. 3 barras y su emblemático Orochi Yashiro, que empieza en estos momentos a causar ahí algunos débiles. No, está estrellándose ahí con las flamas de K-Dash. Le logran entrar con ese frame trap en la parte de abajo. Muy bien ahí. Lo mantiene en la orilla. Otra vez trató de entrar con la misma jugada con los low. Sin embargo, Rino esta vez le pone bien la defensa. Le logra hacer un cross-up con patada fuerte. Muy extraño de ver. Le va a meter el level 1. Se va a quedar con 3 barras otra vez. Sabe que le queda todavía isla por delante. Rino le va a hacer, no, pensé que le iba a hacer un empión con agarre. Sin embargo, ahí se sale de la jugada, muy inteligente. Y con un cohete de la Virgen se entrega este personaje de Darengel y se nos fue K-Dash. Uy, uy, uy. Interesante lo que pueda presentar acá Rino con sus 3 barras y media, casi 4. Ya que el Yashiro Orochi también es un personaje que inflige mucho, mucho damage, mucho daño. Y para mi punto de vista también el mejor Yashiro Orochi que hay ahorita en la actualidad es el de Rino. Vamos a ver. Uy, empezamos con los cohetes como si fuera el día de la Virgen. Rino aprovechando para meterle Super Cancel Level 1 o Level 2, no me fijé, pero cerrando con un Clemex que realmente no está tan escalado el combo. Uy, poniendo en las cuerdas a Dark Angel, uno de los mejores jugadores, 250 de vida. Aquí el rol que no es castigado, un rol la verdad que nadie se esperaba, pero que le sirve para salir del peligro. Tiene 2 barras y media, casi 3. Se nos viene la presión, el frame trap. Parece que la isla es la grappler, pero Rino aún así. Mira nada más cómo logra repeler ahí con los buenos golpes la distancia del Yashiro, con la que pues es una virtud la que tiene este personaje. Rino aprovechando al máximo. Increíble, señores. Increíble. 1-0 se pone Rino en contra de uno también de los mejores jugadores, estos grandes jugadores. Wow. La verdad es que wow por ahí. Oh, wow. Seiki. Oh, wow. Dice, ahora sí, como dice el audio, ¿quién habrá jugado por Rino? Porque me sorprendió, y bastante.
Se recuperó, guardó la calma, se recuperó. Por ahí dice Mario James, dale dar que se den cuenta que tus manos son las rotas. Se nos viene el segundo encuentro. Un Dark, estoy todo nervioso, estoy todo hypeado por esta reta que estoy viendo, Pikachole. Un Rino fuerte poniendo ya en las cuerdas al Dark. Uy, bonito, bonito DP para castigar el Macheo. Tanto arriesgado, pero también hay un poco eficaz, eficiente. Rino se nos viene. Pikachole, ¿cómo ve la reta tú? Platícanos. Hijo, me sorprende de ver la forma en la que se mete Yashiro entre los Gouken. Ahorita ya van dos veces que lo castiga Rino. Se ve que ha estado... en el laboratorio, viendo cómo castigarle a este personaje esos proyectiles que son tan efectivos y buscándole la manera de neutralizarlo completamente. Ve, otra vez, van tres veces que le hace esa jugada y le invierte, dice, vámonos, no me importa que solamente sea 5%, le meto barra para llevarme a Río. Increíble lo que estamos viendo, señores, en esta reta, un Rino que viene más fuerte que nunca, haciéndole mella a Dark. Ahí quitándole el primer personaje y con una ventaja algo notoria. Rino ahorita está en posición Cassandra, su técnica favorita, la técnica más ancestral que maneja, que posee Rino. Uy, buscando el cross, buena defensa por parte también de Dark. Se nos viene la presión, el frame trap, la distancia, este rollback que no nos castiga, lo hizo perfecto para que imposible castigar a este K-Dash. Las jugadas bien medidas de Dark, pero eso no impide a Rino, que está atacando. Rino full attack, Rino Cassandra. Esta combinación es la combinación perfecta que todos los jugadores deberían de poseer para empezar a ganar. Se nos viene el Yashiro color pollito, el pollito mamado. Uy, fake cross, buena guardia por parte de Dark. Dos barras de recurso por parte de cada uno. El de arriba está rotísimo, el del K-Dash. Parece un hachazo de arriba para abajo por si brincan, por si se agachan. Buena guardia ahí. Uy, nada más la presión que está dando Rino. Esto se está perfilando increíble, casi imposible para un OCB. Vamos a ver, Dark tiene que despertar de ese Phantom Illusion, Pikachole. Manches, ¿quién habrá jugado por Rino y con este Yashiro? Más que nada porque no había visto tanta paciencia, tanta cambio, como dices tú en tu comentario pasado. De pasar de modo Cassandra a modo full attack en un instante, mijo. Lo tiene hasta sorprendido al mismísimo Dark Angel ahí con ese cross-off que parece que iba a ser suficiente. No, ahora es Rino el que se vuelca al frente con esa pata débil para mantenerlo a distancia. Bien ahí, Isla le gana en el air-to-air. Isla ahora la presión, me la pescan ahí en el pequeño dash que había dado. ¡Ah! Se levanta con cuete la virgen y parece que Rino le va a invertir todo. Vamos a ver. Sí, dice, vámonos, ya entré, mijo, ¿para qué entramos en detalles? Creo que va a ser todo. No, le dejó ahí solamente 10 pesitos. ¡Ay, no, y no, otra no. vez, mijo! ¿Pero qué haces con esos cohetes, mijo? Ya quítenle a este toda la pirotecnia. ¿Qué le pasó a Dark Angel? Señores, increíble, Rino se va también un 2-0 y también un OCB incluido. Oh, wow. OCB increíble. A la madre. A ver, pido cámara. Porque este Rino está jugando. ¿Quién habrá jugado por Rino, mijo? Qué cátedra nos acaba de dar con ese Yashiro pollito. ¿Cómo viste, Peggy? ¿Cómo viste? No, hombre, Pikachole, si yo te dijera todo lo que pienso, siento y veo, nunca acabaría. Muy bien jugado ahí por parte de Rino, manteniendo la calma. El baiteo de los DPs es lo que le ayudó, conoce también muy bien el juego de Dark. Sabe que Dark es un jugador de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es muy impredecible. Y aquí pues no nos funcionó muy bien este juego de DPs. Rino, muy bien, ahí lo analizó. Yo creo que lo estuvo analizando y estudiando toda una semana. Dice, a ver, por si me toca. Y estuvo bien. Muy bien, la verdad es que se nos viene el OCD. Ah, disculpe mi pronunciación, maldita. Pero increíble. Con la emoción se nos lengua la traba, gente. Ténganos paciencia, no somos tan profesionales como parecemos. Claro, obvio, ¿verdad? Perdón. Ya sé, no puedo creerlo. Hay un saludito a toda la banda que anda bien prendida también en todas, en la morada, en la azul, en la de todos los colores. Un saludote ahí al Juan Koff, ya sabes, Master, que soy tu fan. Un saludote ahí también al Total Euforia, al Roberto Carlos Zambrano,
Y Diego por acá nos dice, ahora no le puedo ganar al Yashiro por pichón. ahí quedó la reta, señores. Un aplastante 2-0. Vamos a ver, así es esto, banda, así es esto. Un día vienes y ganas el torneo, al día siguiente vienes y pues pierdes. Así, bien raro, bien random, no sé. Por acá dice el BK201 Mexicali, creo que es. Rino se los está garchando. Así es, banda, así es esto, ya sabes. Un día gana uno, un día gana otro. ¿Por qué? Porque el nivel pues está ahí. Está muy cerrado, muy parejo. Hay sorpresas, señores. Por allá vemos perfilándose también al Greñas del Clan del Mal. Un jugador que también estaba un poquito perdido, pero también un jugador de mucho nivel. Se nos viene, señores, se nos viene. ¿Cómo ves tú este torneo, Pikachole? Banda, ¿cómo creen que quede acá el top? Platíquenos en el chat. ¿Cómo ven ustedes la reta? Vamos acá a leer. Están llegando todos bien prendidos, ¿eh? Banda, muchas gracias por estar ahí también apoyándonos, compartiendo, dejando su reacción. Y claro que sí, por supuesto, el código de Macherino también para apoyar a los jugadores, porque pues aquí vienen a darlo todo, a pasar vergüenzas, a pasar emociones, a disfrutar, a entrenar. Y Pikachu le creo que está hablando solo porque no se le escucha nada y veo que mueve la boca. Entonces, banda, muchas gracias por todo el apoyo. Por acá tenemos el flyer. Se nos viene, señores, el torneo que está Romance ahí organizando en Las Vegas. Muy atentos a todas las dinámicas que están por venirse. Dinámicas muy, muy buenas, ¿eh? Bienvenido, Pikachole. Ya volví, es que andaba viendo el bracket y sin querer le presioné ahí al mute. Ando viendo cómo va a quedar porque se viene una pelea muy importante allá en la Winner Final. No les habíamos dicho porque estaba en juego Tamago contra Lokov. ¡Tamago! Logra vencer 2-0 a Lokov y va a enfrentar a Rino en la Winner Final. ¿A poco ya tan rápido así? Ah, mijo, no, mijo. A Chile pelón cantado, vámonos. ¡Au! Se nos viene entonces, banda. Por ahí creo que, no sé si voy a hacer la de Rino contra Tamago. Por ahí veo que ya están todos en la sala, ya están listos. O no me metí a mí a la pelea, o todavía no empiezan. ¿Qué está pasando, doctor Alan Guer? Dinos, ¿qué está pasando? ¿Quién va a hacer la pelea? Porque ya quedé aquí yo también en dudas. Creo que la pelea, Rino, si estás viendo el stream, les toca a Super Greñas y a Parras. Mijo, a ver. Sorprendentemente, Greñas eliminó a Shadow X 2-1. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? Ah, parece que hubo un error ahí de conexión. No, el Rino ya escuchó por ahí el stream, yo creo que no le tocaba a él. La verdad es que yo veo también a un Greñas que viene fuerte. La verdad es que siempre ha estado fuerte la Greñuda. Un saludote Greñuda, por ahí si andas escuchando y viendo el stream. Siempre ha venido fuerte, nada más que se desconectó, ya sabes, también el parche, siendo sinceros. Y a Chile Pelón, como dices, le afectó el parche, le quitaron a Cronen y pues bajó su nivel. Se tenía que decir y se dijo. Ya te cayó, mira. ¿Quién crees que metió en su tercia? Pero mira, nada de lo que te estoy comentando, Pikachole. Pero dice, de mí no van a estar hablando, me van a volver a ver brillar. Y qué bueno que de eso se trata, de la motivación para el jugador, echarle ganas, ya sabes. Y pues mira, está brillando la Greñuda. Y mientras tanto, un saludote a Del Valle Arevalo, Can Azul, a Eric Richard. Saluditos, perrillo, saludo, maestro, saludazo. Muchas gracias por andar acá en el stream. Y a toda la banda que nos anda viendo, muchas, muchas gracias. Sin ustedes tampoco sería posible. Parte fundamental de un stream, la banda que nos apoya viendo y acá en el chat, reacción compartida. Pikachole, por favor, hazme el honor porque estoy sorprendido también por Greñas, la verdad. Sí, me agrada que esté de regreso. Greñas es un jugador muy importante del Clan del Mal. Y verlo sola, sin embargo, con Cronen, parece que dice, ¿cómo que me lo desfiaron? Algo le tengo que encontrar que sirve, porque si algo tiene este parche, es balanceo, mijo. A lo mejor Cronen quedó ahí un poquito lastimado, pero sin embargo, se puede jugar todavía muy bien ahí. De hecho, estamos viendo dos personajes que en teoría quedaron muy nerfeados y me agrada la propuesta de estos peleadores que dicen, era mi personaje insignia y no lo voy a dejar. Pero con los CDs, ahí ya me tienen a Cronen en la orilla, se levanta valientemente con ese puente de la Virgen y un level 1, me lo cachan ahí cayendo del salto en reversal, le va a meter media barra ahora y no alcanza el timing para alcanzarlo a levantar,
Sin embargo, Greñas no tenía barra para hacer mayor castigo. Ahora Greñas, el que sitúa, ve nomás todo ese armor que tiene, ese poder, que cochino. SNK, por favor, no le metas tantos frames, por favor. Y Greñas se nos fue con su Cronen. Uy, Picachole, muy muy buena por parte de Greñas, pero yo tengo aquí un detalle, a mí se me trabó, se me congeló la pantalla. No puede ya. Ser. ¿A ti cómo vas tú por allá? ¿Sí se sí, ve yo, o se te trabó? Yo aquí la estoy viendo desde Discord, de hecho hay dos pantallas por si logras ir a ver, está Gio y está Alan, cualquiera de los dos te puedes meter. Saludos Gio, aquí lo tenemos todavía, no se nos ha ido. Ok, sí, creo que más bien se me trabó a mí, no sé, uh-huh. Porque entré al de Gio... No se ve Picachola ahí. Ah, mijo, sí, ya me llegó tu mala vibra, ya. Nomás llegaste tú y se están empezando a trabar los directos, ¿no les parece eso curioso? ahora, no me estás exhibiendo. Ah, no, ya empiezo a tener mis dudas, mijo. Nomás llegaste tú y ya tenemos el primer desconecte, ¿qué se me hace? No. A ver, yo creo que yo también voy a entrar a verlo en Discord para no hacer ahí una interferencia en la sala. Y pues bueno, se nos viene, señores, se nos viene la reta de alguno de los dos, tres, poca conexión. No, no te creas, ¿sabes qué? Ya me acordé que Greñas a veces batalla con el internet. Qué casualidad que desde que llegué no se le trabó a nadie más y nada más juega Greñas y a él sí, no. Yo he jugado con el Greñas. Ahí hay que echarnos la bolita, ¿eh? A ver. Así aquí. Es, mijo. Mira, ve a quién sacó. Sacó a Parras. Ah, Parras. Ay, ya ves, yo queriéndome echar la culpa para no hacer sentir mal a los jugadores y ve, pues Parras no está, pues ni modo. Mientras tanto vamos a ver allá si los jugadores van a llegar a mutuo acuerdo para mantener la pelea como quedaba, porque se había ido Cronen y Kyo le quedaba por lo menos, ¿qué te gusta? ¿Un 20% de vida? La verdad es que... Pues más o menos es esa cantidad de vida Picachole, pero aquí yo prefiero no decir nada y que los jugadores se pongan de acuerdo. Ellos son los que deciden al final de cuentas, solamente yo ahí ayudando con el dato por si quieren recuperar la pelea tal y como quedaba. Uh-huh, claro que sí, profesional, muy profesional también de tu parte Picachole, cualquiera de las dos opciones para mí está bien, son aceptables. Es correcto. Y pues bueno, lógicamente que gane el mejor. Vi una pareja, lo poquito que vi antes de que se nos trabara una reta pareja. Y pues bueno, ya sabes que yo aprovecho cualquier oportunidad para saludar a toda nuestra bandita por acá enamorada de Nati. Saluditos, por cierto, Peggy, bebé y Picachole. Un saludote, un abrazote y un besote. El Total Euphoria también aquí anda, hijo. ¿Por qué tan rasurado? ¿Dónde está? Ante el bigote. Pues sí me lo quité porque ayer recibí unas críticas muy fuertes ahí por parada. Ya tenía mis tres pelitos ahí largos, pero bueno, Eli Pro, un saludote, maestro, bienvenido a tu stream. Por ahí toda la banda, me da mucho gusto ver a tanta banda ahí participando, bien activa en el chat. Rinol Gay, marihuanos de Chapultepec. Dijera el Shishon, saludo, Berrillo, Rino. Te quitaste el bra, por eso andas tan bravo, ¿verdad? Tanto como en el foco, en el chat. Se nos viene la reta, Picachole. Hay que aprovechar porque esto de esto no hay todos los días. Arrancamos. Se nos viene el Super Greñas, sí. Con este Crone que se queda parado, queriendo intimidar. No, es pacto de caballeros. Estoy seguro que Greña sabe que ya había perdido su Cronen y le va a decir, a ver si le manda un mensajito ahí de que mátamelo porque tú ganaste la otra pelea y ahorita emparejamos el match. O eso creo, eso quiero pensar. Greñas es un jugador muy profesional y parece que le va a dar ahí a Cronen. ¿Tú qué piensas, Peggy? Yo pienso que Greñas está haciendo como que ahí el que se quiere dejar matar, pero en cuanto se la rime le va a aventar un DP voladazo. La traición, hermano. Ya sé, ya que me pico. Ah, mira, nada más, otra vez. A ver, yo me salgo de la sala. Sí. No, pues a mí me sacó ya, Picachole. Ay, mijo, pues vente acá al Discordia, ahí estamos viendo el chisme, ahí Greñas. Diciéndole, ven, pégame. Parece que no. Parece que llegaron a mutuo acuerdo de vámonos desde cero, mijo, porque esto es de hombres, ¿no? No, de eso no entiendo todavía. Ahorita vamos en el segundo personaje. De hecho, me voy a tomar un poquito de tranquilidad en narrar, porque parece que Greño sí le va a dar, a final de cuentas, este personaje. O no sé, ¿qué opinas, Peggy? Yo creo que sí. Se están ahí emparejando porque también Greña le había hecho un daño.
Ah, sí, ahí está. Ajá, el 20% y el tiempo, muy bien. Ahí tiene que ganar entonces, tío, para eso, mijo, eso me gusta. ¿Cómo fair play que se vea también aquí en el mundito del fighting game? ¿Cómo viste, Peggy? Claro, pues es que estos jugadores son de antaño y conocen, conocen reglas y conocen de acuerdos, conocen de profesionalismo, señores. Y se nos viene entonces, ya menos un personaje en Greñas y Tron en su personaje más fuerte, pero en lo que fue el parche pasado, se nos viene el Joe con 2 barras, casi 3. Un personaje a mi punto de vista letal también, porque tiene traba, tiene buenos golpes. Uy, pero aquí el Parras con este tío, el Origa, arrimándose. Órale, un DP, no me intentes pegar porque te castigo. Uy, a destiempo también este remolino. Claro que sí, confirmación, se nos viene super cancel. No, confirmación. El Kyo no ocupa hacer super cancel level 1 con los puros recas. Es muy, 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 pero muy peligroso. Pero a destiempo ahí también un rodillazo. Es todo para Kyo en manos de Parras, mi estimado Pikachole. Y es ahí el cuñado desnudo de Billy Kane, logra sacar el juego para llevarse ese Kyo. Sin embargo, ahí le metió unas pataditas, solamente le dejó ahí 400 de vida, que Mari en un combito se los puede llevar. Ha abusado. ¡Ah! Muy buena jugada. Y parece que todos están entrenando esa jugadita, mijo, del Empty Low. ¿Cómo viste? Porque esta jugada yo no se la he visto a muchos jugadores y ya la están practicando. Y ahora queda casi en stun esa Blue Mari. Blue Mari se pela con una barrita invertida muy inteligente para castigar ese upper en viento y se lo lleva, te lo dije. Un combito necesitaba Mari para llevarse ese cuñado desnudo y se lo llevó. Pikachole, la verdad es que yo veo a la Mari también un personaje súper, súper roto y en buenas manos, cuidado. Cállate los ojos. Se nos viene un dinosaurio amarillo, un dinosaurio simbólico aquí por parte de Greñas, característico de Greñas, ¿eh? Muy, muy buen personaje también. Uy, pero nada que hacer con este cross, bien formulado, bien estructurado por parte de Parras, pero no confirma. No sé si esté ahí con un poquito de lag porque yo voy un poquito lento, pero no sé, no. ¿Cómo lo ves tú, Pikachole? Poco a poco Greñas pues perdiendo el combate con este dinosaurio. Ahí tiene que cuidar su vida, claro que sí, juego neutral. No debe de arriesgar. ¡Uy! ¡Qué buenos golpes! ¡Qué distancia tiene este dinosaurio para conectar y confirmar! Claro que sí, confirmando este rol incorrecto. Un poquito desesperado por parte de Parras, querer salir de la presión, pero con el Greñas esto no funciona. Es un jugador que conoce reglas. ¡Uy! Entregándose el regalo de Navidad. Llega tarde al Greñas, pero le llega. ¡Ay, mijo! Ahí se recuperó porque parece que Mari se llevaba de una manera fácil a este dinosaurio de Greñas y Greñas le responde muy, muy bien. Ahora huele a peligro, como dice la canción, hijo, porque trae 4 barrotas ese dinosaurio y yo le he usado. Y ve nomás, ya vamos a empezar con los dañitos, ve nomás. ¡Ay, qué feo, no! La rosiña, mijo, sí, Climax, cómo no, y ya se emparejó. Ya se emparejó este juego, ahora es Kim el que está en desventaja ahí solamente con 110 de vida. Greña se vuelca al frente ahí dando colazos, dando garrazos con ese dinosaurio. Kim tomando su distancia porque sabe que con un agarre se nos va. Kim tirando las patadas hacia abajo, el EX para no quedar cancelado, muy inteligente ese Kim. Kim a distancia, sabe que no puede ir por él, le ganan el air to air con ese pechazo del santo. ¡Ay, ahí otra vez! ¡No lo logra conectar! Y con ese falso cross, Kim logra reponer el juego para llevarse el primer match a favor de Parras. Muy, muy reñida que estuvo la reta, la verdad es que Greñas poco a poco recuperándose con el dinosaurio, haciéndole una fiesta a Parras, pero no fue suficiente. Vi que conectó un low, pero no confió y no siguió picando, no hubo confirmación y esto nos cuesta carísimo. Vamos a ver, ahí se nos viene un cambio, yo creo y casi estoy seguro de que va para Juárez el Cron en Pikachole, ¿cómo lo ves? A ver, es correcto, Cronen es un personaje que ya incluso yo que lo he estado ahí testeando de vez en cuando, me parece que es más difícil conectar porque antes estaba muy muy sencillo y pues la gente quedó acostumbrada. Muy bien, Greñas, que se anime otra vez a traerlo de regreso ahí poco a poco en lo que le entiende ahora cómo funciona. Me agrada la propuesta de Greñas. Interesante el cambio de estrategia que nos presenta por acá el Greñudo. Vamos a ver si le sirve. Recordemos, Greñas es un jugador bueno, pero ahí afectado por el parche. Vamos a ver si ya va poco a poco recuperando su nivel que traía antes. Un Yeezy.
Interesante el Giz, un personaje también que lo vemos que está muy muy bien, lo dejaron muy muy bien, muy roto. Dinosaurio de primeros, dice, a ver, vamos a ver si ese me sirvió tanto al final. Vamos a ver si es lo mismo al principio. Uy, este rol, no entiendo por qué nos encanta, Pikachule me incluyo, para salir del peligro, todos presionados a rodar. Se nos viene, señores, el castigo para el dinosaurio por parte de Parras por arriba, está entrando mucho por arriba. Ay, aquí pasándole por el bigote que me corté el golpe del tío. Se nos viene el cross. Uy, Greñas no reaccionando. Greñas dormido, Greñas acostumbrado, esperando que le lleguen por abajo. En peligro, en las cuerdas, un golpe trade o chip, lo que llegue primero, pero que ya llegue, dice el Parras. No, es que la verdad el dinosaurio siento que está un poquito lento ahí, y no debe de jugar a un air to air o un trade porque es muy lento, Pikachule, ¿cómo lo ves? Sí, para enfrentar a Kyo, Dinosaurio es un muy mal match, porque tiene unos reversal Kyo muy efectivos en contra de los golpes de Dinosaurio, y pues ya vimos el resultado. Ahora se viene el cuñado desnudo de Billy Kane para tratar de emparejar las situaciones. Bien, ahí lo mantiene Orilla inteligentemente, aprovechando el armor de ese EX para salir de la esquina y empezar un juego más neutral. Sin embargo, Greñas dice, ¿cuál neutral, Pikachu? Vámonos a los madrazos directamente. Ahí con las recas que ya no son tan efectivas como en el parche pasado. Sin embargo, pues siguen siendo poder bueno. Se pela con una barra invertida. Ahora otra vez ahí con el armor. Queda incastigable. Greñas tratando de ganar el juego aéreo. Kyo le logra entrar ahí en un cross-up con patada chica. Le va a meter todo el daño posible. No, me lo deja para un falso crop. Muy listo. Este Parras conoce bastante bien a Kyo y se lleva el segundo personaje de Greñas. Uy, 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 interesante este Parras que viene un poco diferente a la reta pasada, viene muy fuerte, bien concentrado con el Kyo, perfilándose para un OCB, backdash con un postorrón. Uy, este CD también por parte de Jet que está brutal, la distancia y la rapidez con la que sale. Poco a poco Parras mermándole la vida allí, poniendo más en las cuerdas de lo que ya está el pobre de Greñitas. Sin barras, sin recursos, el Parras, pero aún así muy ofensivo. Full attack, él sí que sí es full attack. Rino, si estás viendo, debes de ver porque esto es realmente un full attack. Se nos viene buena guardia también por parte de Greñas, no podemos ahí demeritar el esfuerzo. Tres barras, vamos a ver cómo las usa y todo depende de cómo le dé aquí la rotación al recurso. Ya sabes que ahorrar no es lo nuestro y mucho menos en la COF 15. Uy, abajo de él, larguísimo y rapidísimo, poco a poco Greñas saliendo del castillo. ¡Ay! Bien pensado Pikachu, le estuvo bien pensado, pero creo que no le salió ahí la corrida, sino una caminata. Nos cuesta caro, ¿eh? Nos cuesta caro y ponemos en riesgo la reta, Pikachule. Muy bien, me agradó la propuesta que iba a hacer ahí con el agarre, pero le falló un poquito la distancia. Y pues sí, me lo iba a agarrar ahí desprevenido al buen Greñas. Greñas ya solamente con la mitad de ese Geese Howard en serios problemas porque María en la orilla se pela con una rodada ese Greñas. Se logra evadir, le mete todas las barras, sabe que ahora tiene toda la desventaja. Trata de ahí de incorporarse a la pelea con esa inversión para llevarse a Mari con el CD. Uy, le faltó una bota más grande a esa Mari para alcanzar a llegar hasta la orilla. Otra vez es Greñas el que presiona. Se gasta una barra para salir de la presión de Gui, que es insoportable, mijo. Oh, con el reversal sin respeto, dice, vámonos. Y ese seco chino neutral de Gui, que mijo, arreglen ese golpe. Yo lo odio, no sé tú. Tú lo odias, pero ¿qué crees? El Greñas lo ama, señores. Creo que Greñas quiso hacer ahí un option select, ahí un poco macheado por el que pues Parras no calculó bien el safe jump, no lo entiendo. Pero bueno, por parte de Greñas, creo que el último personaje del Greñas, sea cual sea, es cuando se motiva. Se nos viene el Giz también fuerte, un Giz, por ahí dicen que un traje verde guirnalda elegante, parece una esmeralda asesina. Vamos a ver Greñas qué le puede dar. Uy, qué bonito. Se ve Kim esperando ahí para que brinquen y hacerles un DPI. ¡Ay, qué bonito! Dices, no brinca, pues te puedo otra vez por abajo hasta que entiendas. ¡Ay! Aquí el golpe mal calculado por parte de Greñas entregándose un grab en forma de punish. Esto es todo para Greñas, un jugador también que ha llegado lejos. Ha llegado lejos y pues el resultado que vino teniendo anteriormente no era fácil llegar aquí, Pikachule. Muchas felicidades, Greñitas. Un saludote. Y pues bueno, muchas más felicidades para Parras que sigue avanzando, maltrecho por la ronda de loser, pero sigue avanzando y es posible ganar un torneo de esta manera, Pikachule.
Así es, y yo aquí hago relevo para que entre el buen Gigoleto para castear contigo en estas finals, mijo. Un gusto que me hayan invitado a este torneo tan importante del Fire Strike. Muy agradecido con Roman, todo el grupo de producción, el staff, a ti, nuestra líder de MDC, Peggy. Estoy agradecido por tomarme en cuenta y pues los dejo aquí en compañía de Gigo y Peggy. Muchas, muchas gracias, Picachole. Te amamos, bebecito, ya sabes. Te amamos. Y se nos viene entonces aquí también el maestro Chigo, que trae su encanto. Un saludote a Lobando. A Lobando allá en la azul. ¿Cómo está, chiquitín? Bienvenido al stream. Muchas, muchas gracias por siempre estar también ahí al pendiente. La siguiente reta se nos viene buenísima, señores. Buenísima. Vamos a ver por aquí, veo. Chigo, por favor. Confírmanos quién es la siguiente pelea. La próxima pelea, seguimos obviamente por el lado de losers, entonces es entre Kula y Efra. Antes de comenzar la pelea, le mando un besito donde él quiera, obviamente, a Picachole, por también haber compartido cabina de casteo acá. Un agrado tenerlo, por supuesto. Saludos a toda la gente del chat acá en la plataforma morada, 176 personas, los fundadores C26, Nariluf, Yori ZX también, Goefra, Koya W, un Capitán también. Y comienza entonces esto. Terry Bogard por parte de Efra. Viene Kula con Benimaru Nikaido. Va de inmediato con el Command Grab. Ese Benimaru con Lighter. Buena presión ahí con los Rajinken. Se para con Rising Tackle sin vergüenza alguna. De nuevo con el ataque bien, bien agresivo ahí Kula. Vaya el último Rajinken intentando. Buen aire, aire. Gana con el DP muy bien Kula. Otro DP más. Cuidado con los saltos. Va por el slash. Kula de a poquito controlando el espacio. Otro Rajinken más. Entra el segundo. Una vara para cada uno. Hay un trade ahí favorable a Kula todavía. Crack shoot ahí para meter un poquito más de presión. Una barra por nuca. Se gasta una barra en el roll cancel. Entra Rising Tackle. Última oportunidad. Pero le dice que no hay Kula con ese DPX. Se queda entonces con la ronda número uno. El Rajinken fue clave en esta reta por parte de Kula. Se estampaba mucho Efra. Vamos a ver si puede percatar ahí la situación. Se nos viene un Gwenix que también en manos de Efra muy fuerte. Uy, qué bonito neutral. Estos remolinos que están bien engañosos. Si te arriesgas y no le pegas, es la muerte. Pero están muy rápidos. Estimadísimo Gigo. Se nos viene juego neutral. Uy, coscorrón y el drill clip para cerrar con broche de oro. Otro coscorrón. Vamos a ver el fake cross. Claro que sí. Muy buena guardia por parte de Kula. Kula, nervios de acero. Yo lo conozco así. Se nos viene juego neutral, muy difícil por parte de Kula. No, aquí Efra perdonándole la vida. No puede ser, Pikachu, perdón, Gigo. Si de por sí está difícil y perdonando aún más. Qué buena, hay opciones de Efra. Ay, esto no sé si fue overhead, pero nomás vi que le dio un arañazo en la cara. Vamos a ver super cancel level 1. Climax cancel, claro que sí. A mi punto de vista, esto debería ser todo para Benimaru. Vamos a ver si resiste. Putándolo, cortándolo, lesionándolo. La caída baja. No baja. Queda con el pixel mágico bien pensado por parte de Efra. Pero, uy, perdiendo la calma y este brinco, entregándolo todo por amor, Gigo. Ese salto ahí se engolosina un poco con la situación favorable. Efra, Kula aprovecha ese último momento para meter ese DP que le da muerte precisamente a Yenitz. Efra lo hace breve, ronda solamente de un segundo. No hay OCB, no hay promoción de 3x1. Continúa esto. Ahora vamos al Mirror Match. Pantalones rojos para Efra, pantalones negros para Kula. Ventaja en barra, casi 3 para Kula. Va por el DP, ya tiene la tercera barra. Entra la bolita, va por la patada fuerte. Efra, insiste, buen DP por parte de Efra. De a poquito y calmo el juego de Kula con ese Yori Yagami, bien defensivo. Sabe que no tiene por qué arriesgarse, espera las reacciones. Vamos por el super de level 2 inmediatamente. Punta de nuevo la segunda barra, va por las recas y ex, agarre a Sobibow Warida. Suficiente, casi OTG, ahí sí que es suficiente. Como quita, como mata, increíble lo de Kula. Entonces inaugura el marcador Kula 1-0 en contra de Efra. Perfilándose Kula para seguir avanzando, pero recordemos que esto no se acaba hasta que se acaba. 1-0, hay reta, señores, hay reta y hay mucho nivel por parte de ambos jugadores. Un saludote muy muy fuerte, muy especial, y un abrazote muy fuerte a los fundadores, siempre también ahí presentes, el Total Euphoria. Gigo, la verdad es que vi a un Kula muy tranquilo, muy sereno, un juego neutral muy, muy fuerte.
Vamos a ver, Efra, cómo puede ahí hacer su cambio, su cambio de estrategia, pero es mental. Todo aquí es mental, creo, porque se estampó mucho en el reyaking. Vamos a ver el Terry si aprovecha, porque Terry tiene unos golpes muy fuertes y muy largos, con mucha distancia. Se nos viene, señores, se nos viene el segundo encuentro de este set. 1-0, recordemos, favor de Kula. Uy, los brincos que son castigados por Kula. Kula también tiene muy buenos reflejos, reacción, coscorrón. Los golpes de Benimaru son, siento que son también un poquito más rápidos. Vamos a ver ahí, creo que Efra está en problemas, creo que Efra no sabe cómo llegar, se está embarrando en todo. Uy, qué bonito por parte de Kula, un juego neutral, poco a poco, si logra permitir la entrada a Efra, eso estaría en problemas, nada más y nada menos que quiso también Efra jugar el juego neutral, pero dice Kula, aquí el único que juega así soy yo. Uy, ese golpe también abajo C, esquinado C, no sé qué fue, pero no conectó, no confirmó. Está en peligro Efra, creo que, uy, qué bonito reyaking aéreo, lo está castigando muy duro, Gigo, ¿cómo ve la reta? Kula por ahora jugando un neutral bastante sólido, es ahí donde se está dando problemas a Efra y parte con una estrategia bastante similar, ahí intentando chequearlo con la patada, va por el agarre Efra ahí con ese Genitz, con el sacerdote principal de los Hakeshu, insiste de vuelta Kula ahí con ese Benimaru Nikaido, entra ahí con el Kokodeska por supuesto, intentando frenar esa ofensiva, intentando controlar precisamente, poner un poco más de frescor en el área con ese vientecillo, presiona, tiene tres barras, Efra en esquina en contra de Kula, me gusta esa intención de reset, hay un trade favorable ligeramente a Efra, vuelve a poner paño frío sobre la situación ahí Kula, buen rol, mala posición ahora para Efra, Kula puede atacar con todo, lo chequea con el B, normal es corto, sin tu super suficiente, no más Genitz, y en este momento, damas y caballeros, Kula queda en match point. Uy, un match point interesante, un juego interesante que nos viene presentando Kula, un Kula juego neutral. Por acá dice, no le pueden saltar a Kula, no, claro que no, es la muerte, porque te va a dar un patadón eléctrico. Se nos viene el ancla y último personaje de Efra, y última esperanza también, ¿eh? Uy, otro brinco, otro castigo hasta que te lo aprendas, dice Kula, el Rey X inteligente por parte de Kula. Luego confirmando, poco a poco mermando la vida del último personaje. Claro que sí, el engaño y nuevamente Lowe's, que está rotísimo. También la distancia súper rápidos. Uy, yo esto lo veo muy, muy difícil para Efra. Está a punto del stun. También ya lo ve ahí parpadear. Sangrando ya Efra. Sin tantas posibilidades, sin tantas barras. ¡Ay, qué bonito Share! Pero un poquito lento el Rey Aikin. Vamos a ver. ¡No, señores! ¡Qué bonito juego por parte de Kula! Doble salto. Y para mi punto de vista, ese es un ataque incastigable, si la aventaba DP se iba para adelante, si le daba un golpe no le pegaba, muy buena, la verdad es que muy muy buena Kula aplastando con este OCB al buen Efra, muchas felicidades Efra, también he visto a un Efra diferente al que yo solía ver antes, ahora estamos viendo un Efra topeador, un Efra que está dando más batalla que nunca y pues bueno, muchas felicidades, sigue avanzando Kula, el maestro Kula perfilándose ya Chigo para una posible final, user final o incluso una grand final, ¿eh? Exactamente, aquí puede pasar absolutamente de todo, tal como dice Roman ahí, muy buen Genitz, es lo que acabamos de ver en pantalla, el segundo Genitz precisamente. Si no me equivoco, ahora el siguiente combate sería entre Parras y Lokov, de nuevo por el lado de losers. Luego, si no me equivoco, tendríamos la siguiente pelea que sería entre Kula y Dark Angel. Esta ha sido un loser bracket de miedo tétrico. La colina de Yomotsu está sumamente peleada y arriba, arribita, en la final de Winners se están esperando Rino y Tamago. Por mientras, a toda la gente, si estás en la azul, si estás en la morada, comparte el link de la transmisión en todas tus redes sociales. Mándalo ahí al chat familiar, al chat de la vía, del pasaje, del barrio, del vecindario, lo que sea. La gente tiene derecho al cofito bueno y de calidad. Saludos ahí al tío Totis, al mismo Super Greñas, ahí a Sos Pablo, también a los fundadores nuevamente. Así que, gente, esta fiesta llamada Fire Strike no para, sigue, continúa. Como les decíamos, el siguiente combate entonces es entre Parras y también entre Lokov. Se me olvidaba una última cosa, Macherino, si no me equivoco todavía quedan códigos, ahí entra Lokov y vámonos al combate, tal como dijo Yugi Muto o el Faraón Atem, es hora de el duelo.
Se nos viene el duelo y junto con ellos el buen Lokov y Parras. Es correcto, estimadísimo Gigo. Va a ser una muy muy buena reta, ¿sí? La verdad, la que vamos a presenciar en esta ocasión. Vamos a ver aquí, estoy entrando a Discord porque acuérdate que yo no estoy en la sala. Yo creo que me salí para evitar el lag. Quiero aprovechar ahí para mandar un saludote al Jocoque. Muchas gracias del Valle Arevalo, que siempre estás bien atento. Leemos todos tus comentarios junto con toda la demás banda que llega aquí a cotorrear, a comentar. Y sí, dicen por acá, el Efra cada que se pierde se va a la habitación del tiempo y viene más fuerte. Confirmo, confirmo la verdad. Interesante también lo que viene presentando este Lokov que venía invicto como campeón y ahorita ya está batallando un poquito en la senda de loser. Vamos a ver qué puede hacer contra Parras, que también viene un Parras súper fuerte, súper técnico. Vi su reta anterior contra Greñas, fuertísimo. La verdad es que va a ser una reta, muy muy buena reta y muy parejo. Es mi predicción, estimadísimo Gigo. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Vamos a ver si esos jugadores quieren pasar. ¿Quién es el que quiere pasar? Se nos vienen Yamazaki en manos de Lokov. Súper, súper combinado ahí. Parece camuflaje con el Training Room. En contra del tío súper fuerte en manos del Parras. Uy, buena guardia por parte de Parras. Ey, el low, ese chicotazo está. Pero si rotísimo, te da uno. Y luego si no te cubres el otro, el segundo por abajo. Vámonos. Muy buena aquí por parte de Parras con este Origa, que la verdad yo lo veo muy difícil de castigarlo aún así, a pesar de que está nerfeado, lo veo difícil, el Lokov persiguiéndolo con el chicote en la mano como mi mamá a mí cuando me iba a las maquinitas. Uy, arrinconando aquí poco a poco este CD, es rotísimo. Uy, claro que sí, Yogol, claro que sí, confirmando, Lokov no está perdonando ahorita absolutamente nada, chico. Exactamente. Preguntan por ahí quién mandó a Lokov a losers. El responsable, el verdugo, fue Tamago, quien en este momento está esperando ahí en la final de Winners junto a Rino. Pero como dice SNK, el futuro es ahora. El ahora es la pelea entre la Bloomer y de Parras y entre el Yamazaki y de Lokov. Vamos por el veneno, cambio de lado tras el low TG. La presión de Lokov con ese Yamazaki no se hace esperar. La confirmación en el super talento y también reflejos mano ahí por parte de Lokov con ese Yamazaki, si es que se sabe el personaje al revés y al derecho, pero estuvo uno de Parras muy bien ahí con ese cross-up. Gástate la plata, hombre, haz daño, saca sangre, presiona por abajo, hay ligera igualdad, pero vamos por el Gravi-X, OTG-X. Se gasta también todos los recursos Lokov para poder quedarse con esta ronda número 2, y ojo que ahora viene Kim Kafuan. Interesante la ventaja que ya lleva Lokov en tampoco que empezó el match. Dos personajes menos para Parras, pero aún así un Kim que veo súper fuerte, súper neutral. Bueno, en las otras peleas estaba presentando un juego neutral. Vamos a ver si no perdió ya la calma, la noción. Uy, arriesgado. Muy bien esa patada, muy, muy ofensivo. En esta ocasión Parras se nos viene con 3.5. Mira nada más, qué jugadas tan arriesgadas está aventando, pero están pegando, castigando a Lokov. Y la esquina se pone dura para Parras por arriba. Uy, castigo, claro que sí, este rol no debió de llegar nunca. Confirmación, sí, claro que sí, tengo barras. Lokov no anda ahorrando el día de hoy absolutamente nada. Increíble, ¿esto se considera como un UCB, Gigo? ¿Qué pasó? Platícame. Oh, sí, tripleta, señores, señoritas, damas, caballeros. Tenemos en este momento la promoción Lleve de lo Bueno. Dice ahí precisamente nuestro amigo Lokov, que con ese peligroso Yamazaki manda un mensaje clarísimo. Entonces, a su adversario, a Parras. Increíble lo que acabamos de ver. Vamos ahora al siguiente combate. Vamos a ver si es que Parras se pone las pilas ahora para poder contrarrestar el juego muy agresivo, muy medido, al que también nos tiene acostumbrado Loco. Saludos a toda la gente del chat, 192 personas, llegamos casi a las 200 ahí en la morada. Vamos ahora entonces, sigamos con el combate. Me gusta ahí la agresividad que propone de inmediato Parras con ese Kyoku Sanagi. Insiste por abajo, muy buen castigo al rol, estaba esperándolo. Patada fuerte, ranazo, el abajo C. Presiona muy bien ahí Lokov de vuelta ahí para poder meter un poquito más de agresividad
a esta cacerola, una barra para cada uno, intenta irse por la reja, ex ahí Parras, muy medido el juego de ambos jugadores, sigue manteniendo ventaja por el momento Parras, gana el aire-aire, entra desde abajo, no confirma lamentablemente, aire-aire, trade favorable ahí a Parras, cambio de lado, gana con este chequeo, otro más, da poquito, haciendo más daño Lokov, pero la ventaja la sigue llevando Parras, ronda larga, muy defensiva por parte de ambos jugadores, cero barras aún para ambos, se empieza a gastar el dinero Lokov, esto puede ser encadenar en mucho daño, Parras tiene una última oportunidad, entra a la reja ex, notable el daño, no hay antiaéreo, castiga por abajo Lokov y ahí está, estaba esperando cualquier movimiento y a 18 segundos de que termine la ronda, Lokov se la lleva. Uy, 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 vemos a un Parras, a pesar de que Lokov se la lleva, vemos a un Parras diferente, ya con un poquito más de pelea, de pelea contra este Yamazaki terrible que viene camuflajado. Uy, la Mari se nos viene también, se nos está viniendo la Mari, súper fuerte en manos de Parras, un juego neutral, ahora sí tiene más guardia, tiene más conocimiento del juego. Creo que ha leído un poquito a Lokov en la pelea anterior y eso le permite ya quitarle al primer personaje, al verdugo de la última que le ocasionó la muerte con un OCB. Se nos viene entonces el Benimaru en manos de Lokov. Un Benimaru con tres barras con recursos, para hacerle la fiesta que él quiera a Blue Mary. Un buen ataque ofensivo. Exacto, incastigable por parte de Parras. Luego neutral ahora implicando ahí. Veo a sus jugadores. Veo a los jugadores a la mayoría del día de hoy. Llego implementando juego neutral junto con juego ofensivo. Pero un juego ofensivo exacto, incastigable. Uno de ellos es Parras, ahí buscando el fake cross, Lokov un rollback, saliendo del peligro poco a poco, llevándola a la esquina. ¡Ay! Juego de golpes a distancia, Mari sale victoriosa, sale triunfante, quitándole al Benimaru sin ningún problema y con muy buen tiempo también para hacer recovery de sangre. Chigo, ¿cómo ve la reta? Yo la veo diferente. Exactamente, eso mismo te iba a platicar, querido Pei. Se empieza a notar un temple distinto en el juego que está proporcionándonos ahora Parras, pero hay que tener cuidado, Lokov viene con 5 barras, con uno de sus personajes más peligrosos, y no me cabe la menor duda que va a intentar economizar lo más posible para intentar deshacerse de Blue Mary. Lo estamos viendo, jugando full neutral en este momento. Ahí va, gasto de media barra, otra más con el DP, insiste, vamos por el super, se queda con 3 en los bolsillos, vamos por el OTG, lo saca de la esquina, peligro para esa Blue Mary, entra desde arriba, no suficiente todavía, tiene 2 barras Parras, mucho cuidado, 2 normales cortos, lo hace breve, preciso, conciso, queda con barra para la última ronda, buena ventaja por ahora, saca Lokov, que en este momento se encuentra en match point. Uy, 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 señores, esto para mí es una reta pareja, una reta de nivel, 3 barras y media, sí, claro que sí, por parte de ambos lados, ahí invirtiendo Parras un poquito, para ocasionar daño. Yo veo a un Lokov en peligro porque una entrada también con el Kim es devastadora. Inversión por parte de Lokov, super cancel level 1. ¡Ay, la Lokovciña! Dice por ahí Picachole. ¿Acaso lo irá a matar? Creo que le van a quedar como 20 para que gasten lo que él quiera. ¡Uy, señores! Muy super maltrecho un trade. Un chip, lo que llegue primero, un chico. Yo siento que un chico va a venir por parte, conectando por parte de Lokov. Vamos a ver qué puede presentar, interesante. No, señores, se nos viene el Reca para así quitarle toda la vida en el chip. Se quedó viendo cómo le quitaban la victoria de las manos, mi estimadísimo Chigo. Y pues bueno, sigue avanzando en esta ocasión Lokov, maestro Lokov, perfilándose. ¿A poco será otra vez? ¿A poco la profecía se va a cumplir? Digo, ¿otro torneo? Podría ser. Por ahora ya tenemos a uno de los integrantes del top 4, me refiero a nada más ni a nada menos que a Lokov, que acaba de llevarse su pelea y con esto logra cimentar su paso a la semifinal de losers. Ahora vamos a ver quién va a ser el rival de Lokov, porque se viene dicha pelea para decir, es Dark Angel en contra de Kula. Insisto, este top 8 por el lado de losers ha estado tétrico, de miedo, terrorífico. Ya veo ahí a Dark Angel en la sala, estamos esperando a Kula en este momento, somos 197 personas en la plataforma morada, vamos que se puede llegar a las 200. Saludos gigantescos a toda la gente, veo a Total Euforia, Annie Channel, Tío Totis, Nacho Rivera también, Nación Kof, Joseph Con, 1, 2, 3, 4, 5, me gustan esos nick que tienen la sucesión de números, y no lo digo de forma chiste, lo digo de verdad, se me hacen fáciles de recordar, así que ahí
te ganaste un yumbito, amigo mío. Y comienza entonces la selección de personajes. Dark Angel ya tiene la tercia escogida y en este momento estamos esperando a que Kula la presente. Ryo, Keida, Sheisla en la tercia de Dark Angel, Benimaru, Ryo y Yori Yagami en la tercia de nuestro amigo Kula. Y tengo la impresión de que iremos a... Tenía la impresión de que quizás fuéramos a ver un mirror para el inicio, pero no. Al final va a ser Ryo Sakazaki por parte de Dark Angel, va a ser Benimaru y Kaido por parte ahí de Kula. ¿Cómo ves esta primera pelea, querido Peggy? Yo la verdad estoy ansioso porque ya inicié, estoy ansioso por ver esta reta. Yo la veo muy pareja, muy pareja. Creo que también es una reta muy esperada por toda aquí, toda la bandita del chat, toda la gente que nos está viendo. Estoy bien emocionado. La verdad es que no tengo ningún augurio, Pikachu. Le pregunta interesante, no tengo ningún augurio. Y arrancamos, para eso es el momento, para vivirlo. Se nos viene el Ryo en manos del Ángel, de Dark Angel, y Benimaru en manos de Kula. Un juego neutral ahí por parte de Kula. Pero ahora el Dark se nos viene un poquito más ofensivo, poco a poco llevándolo a la esquina. Va muy pareja la reta, el que pega primero pega dos veces, pero aquí veo que ya le pegó de más. El Kula le está pegando de más un poquito. Pastelazo, buena guardia. Estos dos juegos de spam, el pastelazo y el reyekin, para mí son los spam más rotos del juego. Vamos a ver cómo lo pueden aprovechar. Chocando mucho. Interesante, es como cuando veías esas pelas de Dragon Ball que nada más se veían que rebotaban así los keys. Así se me figura. Uy, error cometido por parte de Dar, pero no siendo castigado como debía ser. La Kula intentando ahí por ahí entrar por arriba, pero Ángel reflejos de gato. Dipi, vámonos, cuetazo que logra conectar poco a poco. Ay, no, aquí una opción se lee por parte del Dark. Ay, nada más están cometiendo sus cross mal hechos, pero aquí confirmando ahí con un low, super cancel level 1, invirtiendo todo, aventando todo, porque es ahora o nunca, mi estimadísimo Jigo, ¿eh? Ahora o nunca, now or never, precisamente como el tema principal de King of Fighters 15. Vamos a ver ahora entonces cómo responde Dark Angel, y responde con agresión inmediata, lo hace breve, lo hace preciso, lo hace duro y sin amor este sujeto. Vamos entonces ahora a la ronda siguiente. Viene Ryo Sakazaki, obviamente, en manos de Kula. Viene Keidas, por supuesto, en manos de Dark Angel. Tiene mucha ventaja en barra ahora este último jugador. Vamos a ver cómo intenta resolver este acertijo nuestro amigo Kula. Entra desde arriba con el Jump CD, presiona muy bien, va por el fuerte Intrigger, bloquea, le responde muy bien ahí a la intención ofensiva del Kouken. Dark Angel con una ofensiva sumamente sólida en esquina. Fuerte Kouken, no alcanza a confirmar el segundo. Peligro para Kula. Una combinación más y se le puede apagar el televisor ahora a nuestro amigo Kula. Buen DP, Impu, Ryoko Rambu. Se queda sin recursos, lamentablemente, para continuar con la conga del daño. Tiene tres barras todavía Dark Angel. Fuerte Impu Kouken, chequea abajo ahí para seguir metiendo presión. Kula activando de a poquito el Ultra Instinto. Gana ventaja, entra desde arriba Dark Angel. Vuelve a poner paños fríos en la situación. Castiga, quien si puke a Kex. DP fuerte, Ryoko Rambu le alcanza justo la barra. Increíble, Kula. ¿Cómo lo resuelve? Uy, señores, veo esta reta igual de cerrada que yo. Increíble aquí, el Kula recuperándose contra el castigo que ya le llevaba Dark Angel. Yo la verdad pensé que iba a perder a Ryo el Kula, pero aún así, aunque yo piense lo que piense, Kula demostrando lo contrario. En peligro ahí Dark con el último personaje. Sabemos que un mínimo error en contra de Ryo es brutal. Con media barra nos puede quitar, si no estoy mal, casi 400, casi 500. ¡Uy! Ese DP característico de Dark que logra conectar en el último pelo. No logró conectar counter este CD para seguir con la fiesta. Poco a poco el frame trap. Pero Kula le dice, ¿a dónde vas? A mí no me estés frame trapeando. Yo también tengo que picar. Inversión ahí de media barra, es lo que te comentaba, Jigo. Casi 400 o 500. Un daño y algo notorio. Qué bonito, DP. Ahora chip o le pegaba. Qué bonito ahí por parte de Dara arriesgándolo, pero muy maltrecho ya por este Ryo, Jigo. Exactamente, con 530 puntos restantes de sangre ahí Dark Angel, pero con 5 barras, con los cañones más que cargados. Esos torpedos pueden explotar en cualquier momento, pero obviamente Kula puede decir algo al respecto. Tiene 2 barras en este momento para poder causar destrucción. Va por las latitas de pintura X, mi compatriota ahí haciendo posición de presión en esquina. Insiste, salto corto, entra de forma sumamente limpia Dark Angel. Se le cae la combinación, lamentablemente. Otra oportunidad para Kula.
Vela. Ahí va por el super, no castiga. Type TTX, ahora sí, otro super más, super de level 2. Y con esto se le acaba la fiesta a Yorigami. Inaugura entonces el marcador Dark Angel 1-0 en una divertidísima pelea por el lado de losers. Y claro que sí, Gigo, la vemos y más divertida porque siento que este par de jugadores están nerviosos a pesar de que sean de los mejores y tengan toda la técnica, la estrategia, la experiencia del mundo, también tienen emociones. Aquí veo que se perdonaron, dropearon y pues bueno, en esta ocasión Ángel sale victorioso en la primera reta, un 50% ya tiene el Dark en esta noche para seguir avanzando por su ronda de loser. Y pues bueno, se nos viene la reta, señores. Por acá déjenlo en el chat quién creen que va a ganar. Interesante lo que nos presentan este par de grandes jugadores. Ahí el dash para arrimarse después del D. Qué bonita entrada. Empieza la presión por parte de Dark. El juego de low también del Benimaru es, creo que es la entrada más fuerte que tiene, pero aún así Dark cubriéndose poco a poco, el pastel llegó, abra la puerta, uy, qué entras están cometiendo, pero qué confirmaciones tan nulas estamos viendo, mi estimadísimo Gigo. Aquí primera esta confirmación super cancel level 1 para así poner en peligro. Ay, qué bonito DP, exacto. Este DP se hace para adelante y pega, pero un cuetazo ahí no nos funciona. No tenemos barras para culminar, para concluir con Benimaru. Poco a poco Dark perdiendo uno de los personajes más fuertes de su equipo, estimadísimo Gigo, Exactamente, uno de los personajes más fuertes del equipo, uno de los personajes más fuertes actualmente en las tier list, y Kula está encargándose de hacer trocitos de papel con el bastante agresivo parte. Se equivoca y lamentablemente Dark Angel, buen daño hecho ahí por nuestro amigo Kula al borde de la tercera barra. Ahí está, se equivocan en la Intriguer, cambio de lado fuerte, de nuevo se equivocan en la Intriguer, está teniendo algunos errores de cálculo ahí con la distancia para poder meter el daño. Buen DP en el gap ahí por parte de Kula, otro Rayin, ¿quién más? Tiene que tener cuidado ahí con el control de los espacios cortos, va por el Crowbite, otro DP más por parte de Kula, muy equilibrada se ve la balanza en estos momentos, damas y caballeros, rodillazo de nuevo, Kula entra con todo, gástate la plata, por favor, una más y ahí está, lo resuelve, damas y caballeros, estamos al borde de ver otra tripleta, otro UCB y posiblemente el empate en manos de Kula. Uy, 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 aquí vemos que el que está resolviendo es Kula, el que invierte, el que gasta, el que le pega duro. Es Kula con este Benimaru y se nos viene el ancla en manos de Dar esta Amanda y en manos de Isla, la Amanda. 4 barras, casi 5, casi el límite de recursos. Esperemos que Dar no se las lleve al cielo. Se nos viene el cross, claro que sí, castigando el macheo del C del Benimaru. Uy, taconazo, una barra de Gigo, increíble también este daño que genera este personaje, casi 500, hazme el favor, ojalá mi Whip bajar eso con 2, casi 3, se nos viene el segundo personaje de Kula, un Río también súper fuerte, súper sólido, veo a un Kula jugando diferente a comparación de la otra reta, aquí no sé qué quiso hacer, creo que se desvió ese poder, era el otro, no sé, pero así recibe, merecía este por dropear, estimadísimo Diego. Mira nada más, qué arriesgados este par de jugadores, los DPs están de moda en manos del Kula y del Dark, vamos a ver, buena guardia, siento que en cualquier momento puede venir un cuetazo, buena guardia por parte de Kula y así, y Dark en peligro, porque se le estaba acabando la barra de guardia. Ay, qué cross, fue cross, no sé por dónde pegó, fue 50-50 que hasta ni él supo, confirmando, claro que sí, super cancel level 1. Esto se pone 1-1, señores, de lo más reñido esta reta, Gigo. ¿Cómo ve la reta? ¿Quién crees que va a ganar? Ya dime, Gigo, sácame de esta duda. No lo sé, está difícil, muy muy complicado por ahora. La pelea empieza a ponerse cuesta arriba para Dark Angel, pero este último puede resolver bastante bien. Ahora, me atrevo a decir, al igual que en otras peleas donde ha sido bastante determinante el tema del ritmo, si es que logra deshacerse de Benimaru rápido, ahí la cosa puede empezar a ponérsele un poco más fácil. Ahora, ¿Kula va a dejar que eso ocurra? Por supuesto que no. Va a ser una pelea bastante, bastante reñida. Entonces, estamos empatados 1-1. Saludos ahí a Químico Ervin, a Tompo82, a Sos Pablo, David HDZ001, a toda la gente que está en el chat. Muchas, muchas gracias por seguir, entonces, acompañándonos en esta noche de Fire Strike.
Y por supuesto, tal como lo veníamos anticipando, Pula muy agresivo, no dejando vencer a ese Benimaru Nikaido. Es su primer muro defensivo y también hay que decirlo, uno de los personajes más fuertes que tiene bajo la manga. Gana el aire-aire, sigue manteniendo control, buena lectura, lo termina ganando con el aire-aire, presiona, gana el aire-aire, esta vez Dark Angel le contesta con el DPIX, se saca la garra de Dark Angel en estos momentos, quien ve en esta interacción su última oportunidad para poder meter un poco de daño. Extraño de todos modos los fuertes Intukouken, aunque sean en block, necesitan meter más presión, pero nada más. Insisto, Pula sabe que manteniendo a Benimaru en pantalla por buen rato va a hacerle la vida imposible al rival. El juego neutral que está manejando Pula está costando muy caro a dar. Ahí manteniendo mejor la calma. Ahí respira, necesito un respiro el dar, al igual que yo, que se me está trabando la lengua más no poder. Se nos viene ahí la presión por parte de Pula ahí aéreo. Uy, qué buena reacción con este jab, deteniéndolo un antiaéreo brutal, dejándolo en counter, pero no teniendo reflejo para seguir el combo de Yogol. Uy, qué bonito DPA, esto es lo que yo le llamo reflejo, si no cuete. Se nos viene la presión, el CD por parte del K-Dash. Un CD también súper, súper roto, mucha distancia y pega durísimo, Qué buenos cuetazos nos estamos también aquí aguantando por parte de ambos jugadores. Estoy seguro que están aguantando a más no poder aventar un cuetazo porque están al borde de la muerte. 1-1 está la reta. Qué bonita confirmación aquí por parte de Dark, el dañazo. Pula aquí repeliendo counter, common breaker, lo pone en peligro en la esquina, el frame trap, pero buena guardia por parte de Dark, arriesgando con este de abajo recta, pero de nivel, chico. Estoy seguro de que Dark Angel hubiera preferido no perder tanta vida ahí en esa última ronda con K-Dash, porque viene Ryo Sakazaki, un hueso durísimo de roer ahí en la formación de Pula. Buen Kouken, insiste de vuelta, tiene dos barras cada uno de los dos jugadores, un poco más de 300 puntos de vida restantes, una entrada más que suficiente para deshacerse de K-Dash, entra con Kouken de nuevo y esto es suficiente, nada más. Ahí está, Tien Shippuku-Kyaku X. Damas y caballeros, ahora estos match point para Pula, pero ojo que viene mi comadre, viene mi compatriota, viene la chilena, viene Isla, con 4 barras, nada más ni nada menos. Va a ser una pelea bastante interesante, querido Peggy. Llegando la Amix de Jigo y también claro que sí la mía Isla con 4 barras de recurso. Vamos a ver un juego neutral ahora sí por parte de Dark. Veo aquí que está picando y recibe un pastelazo de EX a domicilio. Uy, arriesgado el DP por parte de Pula, confirmando con el poder nivel 1. Se nos viene la presión terrible, tremenda. La presión por parte de Pula y más con el río. Esa patada está durísima, no puedes reaccionar a un DP, ni siquiera eso. Mira nada más que lo que les estoy comentando. Reta de nivel, Ángel está en problemas, Ángel está en peligro, embarrándose en todos los pasteles, necesita buscar una cuestión diferente, una técnica diferente para atacar, porque lo están cazando pero durísimo, al borde de la muerte, 150, uy, DP dice, ya vi el golpe, ya vi que me vas a mashar, a mí no mandes mashando, cerrando con broche de oro Pula esta reta. La verdad es que, chale, el manejo de emociones de Pula fue superior, en esta ocasión fue superior el control de emociones. Esto le permite seguir avanzando, muy buena reta, vemos a uno de los mejores jugadores también, llegando hasta aquí. Muchas felicidades, Dark, amigazo. Muchas, muchas felicidades y qué gusto verte participando, derrochando nivel. Pula se nos viene, sigue avanzando, mi estimadísimo Chigo. Un saludote ahí para Joseph en la morada. Un saludote ahí a toda la banda, al Total Euphoria, siempre haciendo buen cotorreo con todos. Muchas, muchas gracias por andar acá, banda. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo vieron la reta ustedes? Platíquenos, platícame, Chigo. De calidad, obviamente, aquel tiro, aquella pelea. Ahora, hablando de peleas buenas, se nos viene entonces la final de Winners. Así que estamos esperando ahí a que señor director haga los cambios en la sala, porque hay que hacerla para FT3. Porque se nos viene, precisamente, la primera pelea por el top 3. Rino en contra de Tamago. Muy, muy buena final de Winners, entonces, que vamos a tener. Recuerden, quien pierda este combate pasa a la final de Losers. Luego, la pelea que vamos a tener después de esta final de Winners va a ser la semi de Losers entre Lokov y Pula. Quien gane esa pelea se enfrenta a quien pierda de esta final de Winners. Entonces, compartan el link de la transmisión en todas sus redes sociales. Saludos a Ian N. Bikes, a Psycho Bison, Kimi Corbin también, Joseph Gon, 1-2-3-4-5, a Tom 82, David HZ001, Spike 3.1416,
a Sos Pablo también, a B91022. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la sala nueva? Al final no nos avisaron para poder entrar. Si no, yo no nos avisaron para poder entrar. Entonces nos vamos a Discord. Denme un momentito. Según yo, digo, estoy viendo tu reta en Discord. Sí, tú estás viendo la mía, pero yo no alcancé a entrar a la sala. Es ahí el problema. Es ahí el problema. Así que voy a mirar la otra transmisión por Discord. Y tenemos... Son cosas que pasan. Ahí lamentablemente la sala no llegó a tiempo. Pero bueno, no importa. Ya irá a llegar. Yo voy a intentar meterme a la sala. Si es que, señor director, si es que la gente la puede dejar por ahí. En el canal de Discord. En el privado, por supuesto. Para entrar a la sala en cuanto se pueda. Entonces se nos viene la gran... O sea, nada que ver la gran final. La final de Winners. Entre nuestro amigo Tamago. Y también entre precisamente Rino. Que viene con Orochi y Ashiro. Buena presión. Hay tradeo ahí favorable momentáneamente ahí a Tamago. A huevo. Que viene con la Azul María. La peligrosa Azul María. Buena presión ahí de vuelta por parte de Rino. Con ese Yashiro Nanakase. De vuelta ahí a la ofensiva huevo. Controlando muy bien los espacios, huevo. Me sorprende. Él está básicamente jugando en su propio terreno, dándole una cucharada de propia medicina a Rino, jugando el neutral bastante, bastante limpio. Una vara para cada uno, logra entrar. Vamos a gastarnos la plata de inmediato, dice ahí Tamago. Buen daño, la mitad de los restantes para afuera. 32 segundos en el timer. Buena entrada por parte de Rino, quien intenta de a poquito recuperar las riendas del combate. Hay trade, alcanza el juggle con el slide X. ¿Será esto suficiente para matar? No, 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 falta poco, intenta el cross, va por el agarre, muy bien ahí Rino, me gusta ahí como insiste, mucho cuidado, Rino tiene una última oportunidad, intenta el fuerte, se escapa Tamago y por abajo le mete, pero la punta del tenis, se queda con Tamago. Uy, 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 vemos un Tamago que viene agresivo, viene violento con esta Blue Mary con media barra. Sabemos que el daño de este personaje también es brutal. Vamos a ver ahí el cross. Qué buena por parte de Tamago. Creo que ya tiene bien estudiado también ahí el juego de Rino. Dice, si brinco un poquito me das un golpe counter, pero ya no me puedes confirmar, condenar a muerte. Uy, navajazo en los tendones y dame más vida de la que ya tengo porque quiero llegar completo con tu siguiente personaje. Muy bien, aquí la recuperación por parte de Rino quitándole la ventaja. Una ventaja que era muy buena por parte de Tamago. Se nos viene el rock, un rock con dos barras de recurso, pero Rino teniendo tres y media, un recurso superior. Sabemos que el Heaven también con barra y media te quita media vida y te deja listo para el cross. Te deja peinado para atrás. Uy, qué bonito ahí, Low confirmando su percance level 1. Sabe Tamago que el Heaven es un problema, un verdadero problema, pero qué res estoy viendo, señores. Un juego terrible. Una ofensiva terrible por parte de Tamago y Rino macheando. Rino, por favor, despierta, Rino. Despierta, Rino. Por favor, un balde de agua fría. Parece que le dio la chiquiorca. Y no lo quieren despertar de este mal sueño, al parecer. Queda dos veces ahí Rino, que está con ventaja de barra en contra del peligroso Rock Howard de nuestro amigo Tamago, que está sin recursos, pero obviamente con un sueño, con mucha agresividad. Vamos ahora a ver cómo se empieza a gastar la platita Rino con ese Orochi Yashiro. Empieza la conga, empieza la fiesta, mucho daño después de esto. Todavía tiene tres barras, cuál es el Okiseme. Buena decisión por parte de Tamago para poder penetrar defensas. Tiene barra y media, una entrada más y esto se le puede complicar demasiado, demasiado a Rino. Se mantiene alejado cuando neutral bastante limpio nuevamente. Lo chequea y pokea muy bien para mantenerlo a raya. Entra Tamago, doble IX, se queda con una barra más, Raging Storm. Mucho cuidado para Rino, al borde de la muerte, esto podría hacer todo, mucho cuidado, ay, 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 pero Rino entra de nuevo, va por el super, y le dice que esto todavía no se acaba, me quedan tres barras, un par de píxeles de vida en la maleta, y un sueño, y ese sueño es golpearte la cara, dice Rino. Uy, 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 vemos a un Rino aquí recuperándose poco a poco, un poco maltrecho, pero nada es imposible, chicos. Se nos viene la reta de nivel. Vamos a ver qué puede hacer aquí Tamago con una barra y media en contra de un Rino maltrecho que está a un golpe. Uy, este Rino nos puede costar carísimo. Inversión únicamente una barra, claro que sí. Va a buscar el cross, fake cross. La siguiente jugada podría ser letal. Aquí todo depende de la buena guardia que tenga Tamago. ¡Uy, señores! ¡Qué bonito! Lo consigue Rino. Un juego exacto.
Mira nada más, Rino, como que de los nervios no supo ni qué hizo porque ya no tenía barras para continuar, pero es suficiente. Rino, juego exacto, Rino, no, la verdad yo no sé si fue cross o fake cross, pero pegó. Aprovechó Rino confirmando, super cancel level 2. Adiós con el pixel mágico que es el que más duele, chico. Qué retota nos acabamos de echar, ¿Cómo da vuelta la tortilla? ¿Cómo invierte posiciones? ¿Cómo logra revertir precisamente el resultado de la pelea? De una pelea que se vio muy cargada para huevo en bastantes momentos, pero al final ahí Rino despierta el ultra instinto, sabe que se encuentra en la final de Winners. Hay harto, mucho es lo que se disputa entonces. Y a pronto vamos a la siguiente pelea. A ver qué pasó ahí. Vamos a ver, dice que la transmisión ha finalizado, chico. ¿Qué pasó? Voy a ver entonces la de... Se nos cayó Alan Ware, precisamente, de la sala. Ay, 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 no podemos ver por Discord. Tenemos algunas dificultades técnicas por ahora. Sigan disfrutando, obviamente, del combate, porque se cayó Alan Ware de la sala, precisamente, que era el host. Así que les pedimos la mayor de las disculpas, porque lamentablemente no podemos ver la pelea en vivo. Tenemos un ligero desfase, lamentablemente, si es que lo intentamos ver desde Twitch. Reitero, las disculpas ahí, en cualquier momento producción va a poder arreglar todo esto para así poder proseguir. Por ahora recién acabamos de ver ahí a nuestro amigo Rino llevándose una ronda. Así que por ahora, querido Peggy, nos queda solamente esperar a volver a tener acceso a la sala en vivo y en directo. Sí, claro que sí, ahí mantenemos la calma. Ya sabes, ya la banda ya sabe qué pedo, que se nos traba, se sale de nuestras manos. Y son muy, muy pacientes siempre con nosotros, chicos. Ahí se les agradece mucho, mucho. Y pues bueno, ya saben que yo aprovecho cualquier oportunidad para venir a seguir cotorreando con ustedes aquí en el chat. Pero estoy viendo ya que arrancó. No, estoy viendo, creo que hay la pelea pasada, no sé. Estoy confundido, pero aprovecho para saludar. Ay, pues le voy a caer. A ver cuántos climax me das, güey. Aquí vamos viendo Roma. ¿Qué dice aquí? La ciudad. A ver, llegó una reta aquí en el stream, pero no sé si fue la reta pasada o si están jugando. No, si están jugando, ah, bueno, vemos ahí con retraso junto con toda la gente, ¿no? Sí, estamos viendo con algo de retraso también. Como les digo, disculpas ahí, lamentablemente esas son cosas que pueden ocurrir a veces en el mundo del online. Cuando es offline, obviamente, ahí es diferente, quizás hay algunos errores que son algo más imperdonables, pero hay muchas cosas que, estando en línea, lamentablemente no podemos tener bajo nuestro control al 100%. Vamos a leer algunos comentarios. Spike3.1416, Erika Le García, Perclocky también. Ahí Romance nos dice que del Valle el Azul nos mandan saludos ahí desde León, México. Muchas gracias ahí para toda la gente también de la plataforma Azul. Y veo que en la morada, de hecho, somos más de 200 personas ya. Increíble. Y ahí, al parecer, ya podemos ponernos... a tono con la transmisión. Vamos a ver, veamos. En cualquier momento vamos a tener imagen, se supone. Por mientras sigan, obviamente, disfrutando del combate. Lo único que veo ahí es a un Rino con poca vida, pero entrando absolutamente con todo, agresivo como siempre. Uy, voy a chupar un poquito más de vida. Insisto, veo con un poco más de desfase. Se acabó. Oye, pero Rino ahora muy agresivo. Vamos, 2-0 entonces en esta final de Winners. Huevo tiene que encontrar una estrategia ahora ya para poder mantenerse en carrera, para poder mantenerse en Winners. Uy, 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 señor. Esto se pone 2-0, una más para Rino, y esto sería, si no mal recuerdo, esto es Winner Final, ¿es correcto, chico? Exactamente, final de Winners. Y ahora vamos a poder entrar nuevamente a la pelea, si no me equivoco. Así que Peggy puede mirar mi transmisión, porque deberíamos entrar a través de Discord. Puede mirar mi transmisión directamente. Deberíamos estar a punto de entrar al combate. Así que tanto Huevo como Rino pueden darle nomás. Recuerden, el combate por ahora está 2-0 a favor de Rino. Tamago, Huevo tiene que presentar una estrategia diferente, una estrategia quizás un poco más medida
y a la vez centrada en el neutral. Tiene que jugarle en el terreno que corresponde a Rino, al terreno donde más, hay que decirlo, si bien el terreno más fuerte de Rino es el terreno neutral, la zona de los footies, a la hora de que hemos visto jugadores que pueden jugarle al mismo tono o que pueden incluso outplayarlo en ese terreno, les ha salido bastante bien la estrategia. Quizás Huevo por esos lados pueda encontrar algo un poco más convincente, quizás así empatar y quién sabe, llevarse el set completo dando vuelta la tortilla. Pero por ahora esto sigue 2-0 a favor de Rino, que ahora lo vemos del lado del player número 1. Importante lo que comentas, Chico, porque aquí lo que puede afectar más a Tamago son las emociones, pero Tamago es un campeón. Recordemos que Tamago sabe cómo se mueve el agua y sabe qué es lo que debe de trabajar mentalmente, y vamos a ver, se nos viene la que puede ser la reta definitiva para que Rino siga avanzando a la directamente a la Grand Final, sorry, o si no, Tamago, vamos a ver quién toma la decisión, la iniciativa la está tomando ahí Tamago, abriendo punta ya con un poco de ventaja. La verdad es que cualquier ventaja a esas alturas es importantísima. Se nos viene la presión por parte de Rino, eso se ve, es increíbles ahí, muy muy agresivo Rino, Uy, poco a poco el juego del frame trap. Ahí creo que quiso meter otro agarrón, pero Tamago caminó un poquito para atrás. Uy, aquí Tamago también arriesgando. Uy. Aquí cualquier daño nos duele durísimo. Me imagino que Rino ahorita está maldiciendo. Se nos viene el cross. ¡Ah, qué bonito option select por parte de Tamago! Un brinco a destiempo, no fue nada safe. ¡Ay, ese golpe, chico, que sale activado todo el tiempo, día y noche! Y DP por parte de Tamago y otro DP. Los cuetazos hacen presentes, señores, de los nervios. Vamos a ver qué presenta por acá Rino, porque ya tiene un personaje menos, mi estimadísimo Chigo. Exactamente, le aprovechamos de mandar un saludote a Lácida ahí que está en el chat. A lot of regard and kind regards for you, my boy. It's really, really a nice time to have you here in our stream. Buena presión en estos momentos ahora entonces por la Blue Mary de Huevo, que sabe que debe interrumpir, sabe que debe hacer algo en estos momentos y lo está haciendo. Se pone a la delantera, peligro para Heidern y esto debería ser todo. A la tumba el comandante, una ronda muy, muy avasalladora, debo decir, para Tamago. Y tal como tú lo decías, Peggy, este es un jugador que sabe cómo y cuándo se mueven las aguas. Sí, claro que sí, vemos a Tamago, parece ser que estaba estudiando las retas pasadas para así poner en práctica. Este es el examen, dice, este es el test y vemos, está perfilando incluso para un OCB. Uy, grave arriesgado por parte de Rino, se nos viene el cross, Tamago con buena guardia, paciencia. Vemos un Tamago totalmente diferente. Ese rol bien, bien conectado ahí para salir del castigo del peligro. No es suficiente para este Yashi, no está bajo, sé que sirve como antiaéreo, confirmación. Como todo sirve, mira nada más el daño con una barra. Únicamente Rino recuperándose poco a poco. No se me haría raro ver un comeback, pero vamos a ver si Tamago lo va a permitir, estimadísimo Chigo. Y con un Rock Howard que ya lo hemos visto, domina de muy buena manera, tal cual lo acabo de decir. Confirma inmediatamente después de CC, Raging Storm y 530 para afuera, solamente con una entrada. Vamos por el Command Grab, dice Rino. Da poquito intentando ponerle igualdad. De Pain to Raging Storm, se queda solamente con media barra de recursos ahí Tamago, 5 barras a diferencia ahí para Rino, pero Huevo solo con una entrada lo puede resolver. Lo está esperando, lo está buscando, está poniendo la carnada, ¡ahí está! Mastica la carnada con fuerza Rino, lamentablemente, y Tamago logra aprovechar el error, castigar y mantenerse en carrera. 2-1 queda el marcador entonces, Tamago descuenta. Uy, 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 Rino mordiendo el anzuelo, comiéndose casi toda la caña y es castigado por parte de Tamago. Esto se pone 2-1, señores. Yo la verdad, al ser únicamente una de diferencia, yo veo la reta pareja. Y más porque son este tipo de grandes jugadores como lo es Tamago. Recordamos un jugador clasificado ya que puede dar la vuelta a cualquier jugador de cualquier parte del mundo. Se nos viene la reta, señores. El que maneje mejor las emociones es quien sale victorioso de la Winner Final. Recordemos, este es a 3. Van 2-1 en el marcador. Favor Rino. Uy, qué bonito timing está manejando Tamago. Me imagino que Rino quiso pegar un brinco y le dio un cachetadón aquí a la Mari. Se nos viene el juego traba de Rino al frame trap. Uy, no tiene barras, no tiene recursos para seguir el combo. Pero ahora sí lo logra conectar.
Uy, un dañito casi 400. Buena guardia, buena defensa por parte de Tamago, pero invirtiendo ahí creo que un poquito a destiempo también su recurso. Uy, reacción, reflejo, quitándose el grab. Esos golpes del Yashiro están bien rotísimos, Jigo, por favor, CNK, sálvanos. Uy, qué bonita, qué bonito ataque volado por parte de Rino conectando. Vamos a ver, mira nada más el ataque del chip del Rino. El Rino está buscando ya puro chip, ¿eh? O chip o tres. Uy, Tamago perdiendo la calma, entregándose al amor, estimadísimo Jigo. Claro que sí, esa Blue Mary que lamentablemente no logra superar la primera ronda. Una Blue Mary que logró marcar pauta ahí en la pelea anterior. Vamos a ver ahora si es que Rock Howard puede tener el valor de completar esta tarea, esta difícil tarea que se cierne sobre sus hombros. Tiene dos barras ahora, huevo, precisamente para poder seguir metiendo conga. Gana con el Jump CD, presiona todavía. Dos barras ahora también para Rino. Lo chequea, logra ganar y hay super cancel inmediatamente. Gana espacio, daño decente. Insiste muy bien Rino ahí con ese peligrosísimo Yashiro Nanakase. Ay, ay, ay. Dos barras y media para Tamago. Dos barras y media que no ha visto todavía oportunidad para poder usar. Rino no pierde el tiempo. Va por el Bash Stream EX. Esto puede doler mucho. Super Cancel suficiente para matar. Claro que sí. ¿Cuánto quita? Casi 500 con esos pocos recursos. Y Rino, damas y caballeros, a punto de quedarse con la pelea y nada más ni nada menos que con un OCB. Uy, señores, Rino invirtiendo de la mejor manera, queriéndose ya llevar la reta, queriendo acabar, queriendo salir del peligro. La verdad es que fue una ventaja algo notoria. Se pone muy difícil para Tamago en esta ocasión. Poco a poco Rino tomando ahí la ventaja más de lo que ya tiene, perfilándose para un OCB incluso. Uy, patada, dice, a mí no me veas. Uy, uy, uy. Un poquito anticipado por parte de Tamago antes de ver si le pegaba. Castigo durísimo por parte de Rino a un golpe literal. Si lo conecta, lo mata con un combo sin barras. Uy, qué es lo que te comento. Muy buena por parte de Rino. En esta ocasión le ha funcionado muy bien el ataque ofensivo, el juego ofensivo. Rino se perfila a la Grand Final. Ya tiene asegurado un primero o por lo menos un segundo lugar. Muy, muy bien por parte del Rino. Un Rino muy fuerte que vimos totalmente diferente el día de ayer. Y es lo que les comento. Un día pueden ver que gana uno. Otro día pues pierde rápido. Pero está muy parejo. La verdad es que está muy pareja la reta. El torneo, Jigo, no tiene como tal una estructura que seguir. Exactamente. Si no me equivoco, ahora sí, querido Peggy, vamos a cambiarnos de sala. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Porque se nos viene, si no me equivoco, la semifinal de Losers. Por mientras le pido a toda la gente, por supuesto, que está ahí en el chat, que siga compartiendo con nosotros el link de la transmisión. Ya sea lo estén viendo en la plataforma azul, ya sea lo estén viendo en la plataforma morada, sea donde sea, en el lugar donde usted se encuentre, con la gente que usted se encuentra en este momento, invítelos para esta noche de jueves, que tengan obviamente el mejor cofito para pasarlo bien. Vamos entonces a la sala. Estamos intentando ahí ingresar y el siguiente combate entonces se nos viene para Lokov y Kula, semifinal de Losers. Perfilándose ya, peleando por el cuarto y el tercer lugar, asegurando más bien el tercer lugar, porque quien llega a la Loser Final no es porque ya va a quedar en tercero. No, estoy mal. Esto es para asegurar el segundo. Esa es la semis, entonces Jigo, hay cuatro jugadores vivos, si no mal recuerdo, si no estoy mal, ¿es correcto? Exactamente, ya estamos efectivamente en top 4. Queda vivos, vamos a revisar, por winners obviamente está vivo Rino, por losers en la final está vivo Tamago, y ahora vamos a ver entre Lokov y Kula quién se queda con el cuarto lugar. Saludos a Total Euforia, Joseph Gone 12345, Rom himself también. Many thanks for being here on our stream. We really appreciate it. TVH Cardroid también. A Rublens. A toda la gente. Muchas, muchas gracias. Siendo ya 252 personas, al menos en la plataforma morada. Un cuarto de mil. Un cuarto de la luca. Como le llamamos acá a los mil en Chile. Entonces empieza a entrar la gente. Y ya los chicos están prontos a entrar. Tanto Lokov como Kula, ya pronto entonces van a entrar a la salita que ya está lista y seteada para FT3. Entra Lokov entonces
ya está listo para la pelea. De momento me voy a poner también en modo descanso, porque no estaba en modo descanso, soy un irresponsable. Ahora sí estoy en modo descanso, tacita lista. I like the Megadeth t-shirt. Of course I love that there is people that also loves Megadeth. Nice. People with good taste in music. I really appreciate it also. Señores, entonces se nos viene la semi para determinar quién está pasando a la Loser Final. La verdad es que un juego interesante el que también vamos a presenciar, y ahorita todas las retas son de mucho, mucho nivel. El del CDM contra Kula, vamos a ver qué puede hacer cada jugador. Von Lokov súper fuerte, pero también a un Kula dando lo mejor siempre que entra a los torneos. No tengo Guri, es difícil. Quisiera conocer el futuro, quisiera conocer la profecía real. Y Lokov lo sabe, se nos viene el Uno Mamashine contra el Lokov. Por ahí vemos a que traen un mirror match con el primer personaje, Benimaru contra Benimaru. Ya de ahí parte la diferencia, la variedad de personajes. Y pues bueno, ahorita les voy a decir cuál es cuál. No se me confundan, banda. Muchas gracias a toda la gente que está siempre apoyando ahí, dejando su reacción, compartiendo y a disfrutar la reta. En manos de Lokov, el Benimaru con pantaloncillos rojos. En manos del Quisi, el pantaloncillo negro. Agresivo, un poco más agresivo Quisi, de tan agresivo embarrándose ahí en el Reyekin y aventando un cuetazo, cometiendo ahí un par de errores que no nos cuestan caro porque no hay barras aún, no hay recursos. Uy, qué bonito reset por parte de Lokov aquí, low y un grab EX conectando, llevando a la esquina. La presión de Lokov se vuelve superior, se vuelve dominante por una parte, un tiempo de la reta. Uy, aquí el repelo de Kula, poco a poco el engaño, low. Uy, uy, uy. Señores, esta reta es de cuidado. Benimaru super fuerte, escuetazo por no confirmar, por no concretar. ¿Acaso será todo? No, lo deja el pixel mágico. Vamos a ver el chip, Reyekin, otro Reyekin, chica, ¿qué se viene? ¿Qué se nos viene? Uy, el ataque ofensivo por parte de Kula. Arriesgado la cabra loca para finalizar con un grab. El Lokov, estimadísimo chico, ¿eh? Un mirror match bastante, bastante apretado. Muy, muy parejo. Pero que de todos modos se lo consigue llevar ahí Lokov con ese Benimaru de tonalidades rojioscuras. Vamos a ver entonces cómo responde el Yori Yagami de nuestro amigo Kula, que viene con dos barras, intenta Reka, intenta el día y quería ir partiendo Lokov. Buen zoning, entra el Raijinken, presiona desde abajo, roll, insiste nuevamente ahí Lokov, drill kick. Buen CD, into grab, buena presión de vuelta por parte de Kula. Air grab, dice Lokov, que mantiene obviamente a Benimaru ni caído con vida. Pasamos el segundo 43, ya no recuperará toda la vida en este momento el Yori Yagami de Kula, que tiene tres barras. Hay un trade favorable a Kula, intenta soneo, gana con Rajinken, sigue ventajado en este momento Kula, pero entra de muy buena manera Lokov. Vamos por el super de level 2, casi muerto, falta poco, va por el DP y el soneo. Se engolosina con el sabor de la posible victoria, pero Kula le dice que no. Kula se queda con la ronda por muy poquito, pero se la lleva. Uy, 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 un zombie literal. Ahora ya tiene un poco más de vida. Lo que sí tiene más es recursos. Vamos a ver cómo lo aprovechan. Y la fiesta apenas comienza, estimadísimo Gigo. Uy, cuatro barras, peligro, counter. Qué buen reflejo por parte de Lokov. Ahí bufeando algo sin hacer nada. Kula, buena guardia. Es lo que lo mantiene aún de pie, lo que lo mantiene vivo. Uy, este Lokov confirmando su percance level 2. Reka EX. Vamos a ver para la siguiente jugada, porque eso para un reset acá, low, claro que sí. Uy, entregándose con punish, no inventes. También el golpe de Giz está rotísimo, súper rápido. En la primer reca que creí yo que tenía guardia, le metieron punish, increíble. Poco a poco el API recuperándose. Ay, pero no es suficiente para el reflejo de Lokov. Este counter también rotísimo. Yo la verdad veo la reta muy pareja, chico. ¿Cómo la ves tú? Bastante pareja, precisamente. Me parece buena decisión de Lokov haber dejado a Giz Howard esta vez como el jamón de la torta, y a Yamazaki al final. Lo habían mencionado anteriormente, Yamazaki, a Lokov le funcionan todas las posiciones, pero Giz es una decisión bastante interesante, porque puede poner precisamente en aprietos a todo el cast, hasta Benimaru, a Ryo y a Yori, y lo hemos estado viendo. Por ahora Kula ha tenido mucha dificultad para deshacerse de Giz, y lo estamos viendo. Raging Storm, mucho daño. Dámelo TG, por favor. Lo
saca de la esquina, le mete daño, peligro para Kula, se para con botones, bloquea muy bien Lokofoken de nuevo y Genji Pukiak. Se descuida la defensa Lokof después de una gran, gran ofensiva. Y ahora nos vamos a la ronda número 5. Entra Yamazaki a la arena de combate con una barra y media. Primera que es suficiente para deshacerse de Ryo Sakazaki. Suficiente, bien lo dices, pero también Ryo tiene lo suyo, tiene recurso, tiene también todo el talento, lo tiene todo. Ay, reta, señores, la fiesta apenas comienza, ancla contra ancla. Ese Yamazaki guarda más juego en otro lugar. Y buena lectura por parte de Kula. Vio que se dejó venir muy confiado. Dice, aquí te detienes. Vamos a ver. Uy. A la esquina, pisotones, claro que sí. No, para el medio, para dejarlo. Literal sin nada, chicotazo. Uy, qué buena guardia ahí. Perdón, qué buen rollback. No, ¿qué estamos viendo, señores? ¿Acaso esto será todo? No lo va a dejar. No lo va a dejar también casi al borde de la muerte. Veo aún más en peligro a Kula. ¡Uy! Buen intento. Juego, la verdad que un juego increíble lo que aquí estamos presenciando de Kula. Si Lokof hubiera cometido un option select, ahorita estuviera en el cielo bien saladísimo. Buena guardia por parte de Lokof, ¿eh? Qué reta, la verdad, que qué reta se nos puso a peso el kilo de lo que ustedes quieran. Vamos a ver, hay un respiro por parte del Api porque casi se volvió diabético con esta jugada que se aventó, Chigo, ¿eh? Exactamente, vamos a ver si es que le llegó a bajar el azúcar, así que por favor, tráiganle un chocolate a ese hombre ahora ya. Lokof entonces con esto se pone a la delantera después de una defensa precisa al final del último encuentro. Seguimos entonces teniendo Mirror Match. Vamos ahora a dejar a Yori Yagami en ancla, dice Kula. Ryo viene entonces en segunda posición. Sigue habiendo Mirror Match para iniciar el combate. Saludos a toda la gente del chat. Joseph Gon, 1, 2, 3, 4, 5, Total Euphoria, X Falcon, Rom himself, Annie Chan, Mario 1523 Alt, Cardroid también. Y entonces, Benimaru rojinegro de Lokof, Benimaru blanquinegro de Kula. Parte por abajo, buen daño al principio por parte de Lokof. Guerra de Rayinken, se entra con el DP Kula en estos momentos. Rayinken de nuevo. Hay juego de presión por parte de ambos jugadores. Buen slash ahí por parte de Lokof. Un mirror de nuevo sumamente apretado, muy igualado va por el DPX Lokof ahí para poder mantener un poco más de ventaja sobre el contrincante. Una barra ahí para Kula, otro Rayinken más, vuela el plasma por la pantalla, más Rayinken, buen aire, insiste con normales cortos, no alcanza a entrar completamente. Buen Rayinken ahí por parte de nuestro amigo Kula de nuevo, otro Rayinken más, igualada la cosa, ventaja para Kula, dos barras para este último. Esto está que arde, ay, increíble, tenso todo, un mirror como debería ser, siempre un mirror apretado, igualado, impredecible, pero ahí está Kula, que se queda entonces con la ronda número 1. Uy, señores, interesante el juego de Kula, un juego muy muy ofensivo, pero también muy exacto, me encanta. Se nos viene el segundo personaje de Lokof, Yamazaki, en color rojo violencia. Vamos a ver, uy, qué bonita confirmación ahí, entrando por arriba con el chico, pisotones, claro que sí, no va a invertir más barras. Vamos a ver cuál es la siguiente jugada. Juego neutral, esperando cualquier mínimo error, cualquier salto de destiempo, pero el Kula se nos viene agresivo, es arriesgado. Este Grab EX no me lo esperaba ni yo, mucho menos el Lokof con los nervios, la presión. Qué bonito está jugando, aprovechando al máximo la ventaja que ya le ha quitado. La ventaja que ya le ha quitado Lokof, pero aún así no es suficiente. ¡Uy! ¡Qué bonito cross rotísimo! No sé en dónde le pegó, pero le alcanzó a conectar. Siguiente jugada, se nos viene Low. ¡Uy! Súper rápido, Benimaru. Un cuetazo que se nos viene. ¡Uy! Señores, digo, me está volviendo loco. El chip es lo que estaba buscando Kula, pero lo que consiguió fue un rodillazo en el encéfalo, como tú dices. Se nos viene el ancla y la última oportunidad de Lokof, Chigo. Muy buena pelea en este momento para Kula, que definitivamente está buscando el empate y lo está buscando con bastantes creces. ¡Wow! Ahí, ¿qué pasó? Tus cajas 15. Tres barritas ahí para Lokof. Obviamente no tiene que gastar nada ahí para deshacerse del Benimaru ni caído de Kula. Solamente falta un chip damage. Raikoken y nada más. Entra por abajo. Esta va a ser una ronda bastante breve. Y ojo que ahora viene Ryo Sakazaki, que va a llegar solamente con una barra. Tiene que esforzarse Kula ahora para juntar un poco más de recursos, porque el Lokof viene con tres barras y media y sabemos de lo que es capaz Giz con una barra y media solamente. Por una activación, incluso ya con esta cantidad de barra,
puede haber mucho daño en contra de Kula. Presiona de vuelta, hay antiaéreo, repuken, si puken EX, presiona por abajo, va por las recas, final repuken, dos barras y media, OTG después del command normal, insiste de buena manera, Kula va por el agarre frontal en estos momentos, insiste, va por el Sanretsuken, débil into Rekurambu, se queda con una barra en el bolsillo, buena decisión, sigue habiendo tres barras ahí todavía, ahí en el stack de Lokov, presiona Kula, increíble con ese río, Koken X por dos, parry de nuevo, mantiene ventaja, peligro para Lokov, entra con la patada fuerte, tres de esas y se termina la fiesta ahora para Lokov, tiene que mantener defensa, sí o sí, ahora puedes hacerse de río con lo que tiene, pero le va a costar, oh, y le mete un DP pero del alma, damas y caballeros, tenemos entonces un empate. Señoras y señoritas, ahora tenemos 1-1 entre Lokov y Kula. Brutal, brutal esta corazonada por parte de Kula. Son las jugadas que más hypean, pero las más arriesgadas. DP, esas también me pegó. Vamos a ver Lokov ahí, dice que fin de la partida. Se supone que van 1-1, ¿es correcto, estimadísimo? Exacto, 1-1. Exacto, 1. Al parecer hubo trabación de juego, por eso volvieron a la sala. Pero no se preocupen, no se preocupen. Vamos a seguir entonces con las peleas para ustedes. Seguimos entonces y vamos a seguir. Se le pegó el juego ahí a nuestro querido streamer. Denos un momento, denos un momentito. Por favor, paciencia. Paciencia, Gus Frava. Si usted vio Logos de Ira, que es la única película buena de Adam Sandler, gracias a Jack Nicholson, va a recordarlo. Gus Frava, Gus Frava. Un poco de crítica de cine que absolutamente nadie pidió, pero que aún así. Por ahí no tardan en decirte qué información, qué cura llegó, pero a mí sí me parece interesante. Se nos viene entonces, aprovechamos para saludar a toda la bandita. Dani, sí, se trabó un poquito, dice Rublens. El lag siempre gana, ya sé, Master. Ya sé, por ahí va el Kula que ha salido, ahorita va a entrar. Espero que no se empiece a trabar porque van a empezar a pedir pruebas, todo esto ya saben, estamos al borde de finalizar este evento, luchando por uno de los tres mejores lugares esos jugadores, eso se pone 1-1, la tercera la vencida, por ahí he escuchado que dicen, y pues bueno, vamos a ver ahí, vemos a un Lokov escogiendo sus personajes más rápido, ya queriendo iniciar, está calientito, dice ya llegué mijo. ¿Qué onda, Minicats? ¿Cómo estás, maestro? No, todavía falta una para que puedan llegar contigo ahí al Final Boss. Dice por acá, Cardo, al que sacó el juego, que ya que le den DQ. Es difícil cuando se toma la decisión de dar un DQ, es muy difícil y debe de ser muy meticulosa ahí la toma de decisiones. Y pues bueno, ya estamos listos para ver la siguiente reta, la tercera, la definitiva. Por acá tenemos a Mario James. Lo que me gusta del señor Peggy... ¿Qué? O sea, de todos los costales. Un saludo, Mario. Muchas gracias por estar siempre apoyándonos. Y también tu buen cotorreo que nos traes por acá. Nos contagias de tu buena vibra. Banda, la tercera, la vencida. Chigo, ¿cómo ves la reta? Llego. Diferente porque ahora vemos que Lokov viene con Keith Howard como el primer caballito de batalla para así poder enfrentar a Kula. Tal cual como se dice en el chat, 1-1 está la pelea, el marcador también lo estipula así, semifinal de losers, estamos empatados entonces, recuerden chicos que esto al ser semi de losers es FT2, esta pelea es la definitiva para ver quién se enfrenta en contra de Tamago en la final de losers. Raiken gana el repuken ahí de Lokov entonces. Patada fuerte, gana por aire, agarre, buena contestación ahí por parte de Lokov, una barra para cada uno, entra con el Chatter Strike, vamos con el DPX, muy buen daño con las recas, vamos por el OTG por supuesto para sacar un poco más de daño, el Graf dice Kula para poner paños fríos, agarre frontal, presiona por abajo, Benimaru con la Eider EX, gástate la plata y mátalo ya, ahí está, suficiente, Kula se queda con la ronda número uno. Kula perfilándose, señores, ya con una ligera ventaja en contra del CDM de Lokov. El campeón que venía imparable está siendo frenado por Kula. Vamos a ver, juego Mirror Match, el segundo personaje ya viene a ser mella. Uy, voy un poquito trabado el juego. Vamos a ver ahí qué está pasando. Ahí está, ya se me acomodó. Kula maltrecho, Kula un golpe, Kula a 100 de vida. Uy, pero saben, el pixel mágico es el que más duele y con el que uno se esfuerza más por mantener ahí la vida. Pero eso no es suficiente, Lokov. Eso no le importa, Lokov.
DPEX, reflejos de gato, mi estimadísimo Chigo. Vamos a ver cuál es la siguiente opción, el segundo personaje de Kula, Río, claro que sí, barra y media. Letal puede ser este personaje con este recurso. Uy, loco, fue arriesgado, pero más arriesgado ahí el reflejo de Kula. Poco a poco entrando ahí, Kula un poquito más certero con sus golpes. Vamos a ver lo que puede hacer. Un Lokofa arriesgado, va a empezar a aplicar la Lokofiña. Uy, super cancel level 1, claro que sí. La bonita confirmación para ponerse en cabeza, para ponerse arriba en la ventaja. ¿Qué estamos viendo, señores? Salió del peligro del castigo con un DP que lo tenía enfrente, literal. Cross, viene el cross, fake cross. La presión por parte de Kula, queriendo quitarle ahí la barra de guardia. Uy, a la esquina se fue Lokof. Uy, qué bonito ADP. Estoy viendo mucha corazonada. Y es lo que estamos viviendo en este Fire Strike. Perfilándonos estos para pasar a la Loser Final. El pastel y ex. Todos los pasteles le están llegando a Lokof. Buena guardia, buena calma tiene Lokof aquí. Uy, estamos esperando el mínimo error. El low, estoy esperando el low de Lokof para que confirme. ¡Uy! ¡Un cuetazo, Diego! Que estoy viendo un cuetazo. La verdad es que no fue el error del cuete lo que lo castigó, sino ese low terrible. El mono parado y pega por abajo. Diego, eso está rotísimo. Ahora Lokof tiene las cosas en contra, porque es match point para Kula. Si bien no tiene barra, tiene dos personajes y medio prácticamente. Con Yamazaki no debería hacérselo muy difícil, pero aún así sabemos que es Kula. Sabemos que puede sacar más de algún conejo del sombrero, sobre todo en estas situaciones de semis. Vamos por el veneno, esto debería ser suficiente para matar. Claro que es suficiente para matar. Ronda breve, ronda corta, y en estos momentos la cosa se iguala. Match point para Lokof, match point para Kula. Ambos también vienen con una igualdad de barras, que es una pelea digna de quinta ronda, de paso a la final de Losers. Entonces vamos a ver cuál va a ser el rival de Tamago en la final de Losers. Buen Gravix, presiona, vamos a meter el super, DP con patada, agarre para terminar el combo, peligro, otro agarre X más, vamos a ver cómo optimiza, vamos a ver si es que el daño es suficiente, todavía no, falta poco, peligro para Lokof, antiaéreo en estos momentos, dos barras y media tiene, puede hacer daño todavía, la pelea no se ha acabado, vamos por el counter EX, empieza en este momento a meter veneno, no hay OTG lamentablemente, decide guardar la barra, gana con el Jump CD, presiona, y el DP X que sale del alma, pero que llega hasta el tuétano. 2-1, damas y caballeros, a favor de Kula, que deja eliminado a Lokof entonces de este Fire Strike. Señores, qué gran reta, qué gran combate, Peggy. Qué increíble, ahí las corazonadas hacen presentes y es lo que más nos hypea. Bueno, al menos a mí es lo que más me hypea, una corazonada que pega. Digo, no inventes, la verdad que qué valor para ahí aventar un DPEX, pero eso le permite seguir avanzando, y es lo que en ocasiones se necesita. Muchas felicidades a Lokof, que venía como campeón absoluto, en esta ocasión pues no le fue posible, un cuarto lugar, nada mal, los mejores de la región, siempre claro que sí, aquí en sus torneos semanales, ya saben. Muchas gracias a toda la bandita que está ahí en el chat apoyándonos en la morada, en la azul. Quiero mandar un saludote muy especial a la Adri Holmes. Saludos, bebecita, muchas gracias por esas estrellotas. También a Del Valle Arévalo, bien presente, bien hypeado, igual que yo. A Neftalí Nava, que ahí está también, firme. Estamos firmes viendo la reta de nivel. Y pues bueno, esperando el siguiente combate. Un saludo también ahí a Circe y a Luis González. Apoyo total, apoyo ahí siempre. Vamos a ver acá en la morada qué tenemos, Chigo. Minicas, jueguen bien. Cálmate, Vinicat, no me empieces a hacer reír porque me da tos. Joseph, ¿qué onda, Joseph? Muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Ya funcionan los ganchos? Siempre han funcionado. A mi punto de vista, es lo que prostituye, digo, las reglas del juego. Es lo que te libra de todo mal. ¿Qué te parecen a ti esos DPs? ¿Qué opinas de los DPs, digo? Cuando son del alma y cuando pegan, obviamente me gustan. Soy latinoamericano, me gusta el The King of Fighters. El hecho de que no me gusten los DP sería una contradicción casi hasta biológica a estas alturas. A veces se me sale un poco cuando tengo que jugar otros juegos de pelea y ahí me tengo que calmar. Ahí digo, esto no es King of Fighters, relájate un poco, sé un poco más humano, deja el simio detrás. Pero cuando empezamos a jugar King of Fighters, en cuanto llegan los DP del alma, uff, vaya que me gusta. Y ahora vamos entonces a la final de Losers.
Tenemos a Huevo, que viene con Waifu Team, Elizabeth, Blank Torch, Hula Diamond, Blue Mary. Mientras que en este momento viene, disculpen, en este momento viene Hula con Benimaru, con Iori y con Ryo. Final de Losers, entonces es lo que se nos viene. Saludos a Danielito X, Cofer Honesto, Dark Angel, Tompo82, a Minicats, Químico Ervin también, o a Chicolero, también lo veo ahí, a Chico Combo, a Spike3.1416, pura waifu, tal cual, tal cual. Rino andan winners aún, preguntan por ahí, Rino está esperando, tal cual, como si fuese Shao Kahn en Mortal Kombat 2 en la gran final. Entonces, vamos con el combate, damas y caballeros. Hula Diamond en contra de Benimaru Nikaido, Tamago en contra de Hula. Vamos a ver entonces con quién nos sorprende. Con Hula, uno de mis personajes favoritos también, debo decir, de toda la saga de Cofito. Vamos a ver qué puede hacer Tamago entonces con la chica de hielo. Y a puro trade, Hula ahí haciendo harto daño. Buen Ray Spin y X, Ray Spin normal. Hielito para finalizar el combo, presiona por abajo, One Inch. Insiste con ese aire-aire, bien ganado ahí por parte de Hula. Una barra, buen DP conectado ahí por parte de ese Benimaru Nikaido. Entra desde el otro lado, no alcanza a entrar completamente, pero ahí sí. ¿Suficiente para matar? Claro que sí, se gasta la plata y Hula se queda con la ronda 1. Señores, interesante. Hula viene imparable. Recordemos este lo Loser Final, el primero que gane 3. Hula ya abriendo punta. Quitando el primer personaje fuertísimo a este Hula, y con un con muy buena ventaja, casi un personaje completo. Lo que baje, lo que hay que pensar, lo que baje es bueno. Uy, qué bonita confirmación de la barrida, super cancel level 1. El cross se nos viene, uy, no se nos viene nada. Lo único que se nos viene es el fake cross. Confirmación, creo que esto podría ser todo para Benimaru en manos de Hula. Uy, 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 qué bonito, qué daño increíble de este personaje, Diego. Dolor de cabeza para Hula, creo. Sí, le está costando bastante ahí Blue Mary. Vamos a ver entonces si es que con Yori Yagami puede encontrar la llave a este laberinto llamado Blue Mary. Hay trade, aprovecha de inmediato la interacción. Tamago ahí para meter el EX. Presiona muy bien, no alcanza a castigar lamentablemente. Quien sí castiga muy bien ahí es Hula. Le baitea el DP, buena decisión. Vamos por el super de level 2, esto va a doler bastante. DP con patada, recas EX. Agarra para terminar el combo. Gana posición, agarre, ahí está, suficiente, neutraliza rápidamente a Blue Mary, nuestro amigo Hula. Interesante lo que nos presenta Hula ahí, juego de frame trap, lo agarra y le hace como quiere, así como mi ex me agarró a mí. Se nos viene el ancla de huevo, del ancla de Tamago, una Elizabeth interesante, aquí el team que agarra el carácter, el roster que maneja Tamago, interesante. Uy, aquí sin inversión, pero creo que... Espero que no se las lleve al cielo porque esos errores cuestan, duelen carísimo. ¡Ay, qué bonito cross! Mira nada más el dañito también que puede proporcionar este personaje. Me acordé de Glacius, el combo casi infinito. ¡Uy, azul! Una Elizabeth azulita. ¡Qué bonito por parte de Hula y el CD! Mira nada más ese cross. Estaba increíble también, pero creo que fue a destiempo. ¡Qué bonito por parte de Tamago! Aquí confirmación. Esto se nos pone nuevamente equilibrado, estimadísimo Gigo, ¿eh? Exactamente. Y ahora que hablamos de exes, yo tenía una ex que se llamaba Elizabeth. Si es que llega a estar por ahí, le mando un saludo. Me debe caer bastante bien. Tengo buen recuerdo de ella. 4 barras en este momento, entonces, ahí para el Ryo Sakazaki de nuestro amigo Hula. Está con medio recurso solamente ahí Tamago con Elizabeth Blanktorch. Buena la presión. ¡Uy! ¡Oh! Se equivoca. Castiga junto a una barra. Vamos ahí por el doble DP de Pex al final. Lucecita, espada al final, presiona de vuelta, buen daño es el que logra sacar Tamago, buen DP y Turrioco Rambo inmediatamente, no pierde el tiempo, suficiente para matar. Y con esto Hula, damas y caballeros, se queda con la primera pelea de la final de Losers, 1-0 en contra de Tamago. Me volteó un poquito, lo primero que veo ahí es un super cancel ahí después de un DP. Confirmando, los DP nos están haciendo la noche el día de hoy, la verdad es que... Increíble este movimiento, a mí me encantan los DP, para mí es mi movimiento favorito, es que cuando jueguen contra mí, espérense, absténganse de atacarme porque viene un DP inmediato. Digo, interesante lo que nos viene presentando el Hula llevándose la primera reta de esta Loser Final, una reta muy pesada, muy peleada, pero se logró.
¿Acaso esta ocasión sí será el más mejor? Vamos a verlo. Uy, qué bonita confirmación por parte de Tamago Low y un DP para mandar a la esquina confirmando. Es lo máximo que pudo hacer con Kula. La presión por parte de Kula. Uy, qué bonita confirmación. A la esquina, claro que sí. 11 hits, quitándonos 250 de vida. Tal vez el CD también a buena distancia, bien calculado. No suficiente para detener al Api. El Api trae rabia. El Api va por ese Tamago, por esa reta, por ese torneo. Uy, uy, uy. Señores, qué reflejo de parte del Api, jugando inteligente. Match muy pesado para Kula. Creo que es un... Benimaru creo que es un personaje muy difícil para jugar contra Kula. Vamos a ver, confirmación. Uy, nada más y nada menos que el cuetazo EX que nos cuesta carísimo. Aprovechando porque eso nos puede costar la vida, Gigo. Empieza a pintar de a poco y distinto la pelea ahí para Tamago, con una Kula Diamond bastante más despierta, por ahora sin recursos. Vamos a ver entonces cómo puede arreglárselas en contra del cargadísimo Yori de nuestro amigo Kula, que lamentablemente después de la activación se... Señores, volvemos por acá a la reta, a la transmisión, ya agarramos señal. Uy, voy llegando y ya el Tamago castigando durísimo al Yori en manos del Api. El Onomama Shine. Muy buena por parte de Tamago, ancla contra ancla, vamos llegando y voy llegando a la mera fiesta. La fiesta apenas comienza, ancla contra ancla, dos barras de recurso para cada quien. Uy, qué bonita confirmación por parte del Api. Recordemos, esto va 1-0 a favor del Api, es el primero que gane 3, la loser final. Este bonito overhead, este movimiento de EX que es overhead 3, vamos a ver cuántos más le conecta. 4, uno más o ya no. Uy, ahora sí fue por abajo, castigo. Cambio, mira nada más, puro coscorrón y casi nos matan al río. Un pastelazo EX, ya no tenemos recursos por parte de Tamago, se pone difícil la reta. Esta reacción con esta abajo sé que cubre muchísimas opciones. Uy, 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 pastelazo, confirmación con un tatu. Buenísimo, buenísimo ahí, los golpes neutrales, o se puede decir que neutrales, bolas, bueno, puedo decir que neutrales. Porque a la distancia que estaban era si pegaba, si caminaba, si cualquier cosa que hiciera y lo iba a castigar. Muy buena por parte del Api. Esto se pone 2-0, señores. Ahí me ayudan mucho confirmándome si me pueden escuchar en el stream. Se los agradecería, banda. Se pone 2-0 favor de Api. Oh, no, mamá, chiné. A una de pasar a la Grand Final con Rino. La verdad es que... ¡Ay, señores! ¡Va a estar buena la reta!
A ver, todavía reta 2-0. Esperemos que Tamago pueda salir del Phantom Illusion y recuperarse. Los estoy leyendo. Sí, soy yo, muchas gracias. Ochoa, ahorita te voy a regalar tu frase en inglés para que veas de qué estoy hecho, ¿eh? Vamos con todo. Se nos viene la reta. No me hagas reír, banda del chat, por favor. Se nos viene la reta de Benimaru fuertísimo. Persecución, queriendo ya sacar esta loser final. Uy, qué bonito graba aéreo. Vamos a ver el timing perfecto que maneja Kula. El timing y la paciencia creo que es el punto fuerte de Kula ahí a su favor. Reyekin, ramo de flores. Poco a poco ya necesita un chip. Yo creo que viene un chip, pero no. El Tamago todavía está de pie. El pixel mágico haciendo lo suyo. Vamos a ver, presión por parte de Tamago. Uy, invirtiendo de más. Corazonada fallida. Vamos a ver. ¿Cómo se puede recuperar Tamago mentalmente de este error? Que se nos viene la reta. Esto apenas comienza, una Blue Mary con barra y media. Muchas gracias ahí Alonso, salvando la fiesta, compartiéndonos. Me descuido poquito y Tamago ya haciéndole fiesta a Lapi. Se nos viene confirmación, no suficiente. Pixel mágico. Uy, este error, la verdad es que la presión era muchísima y creo que era algo que se veía venir. Muy buen juego por parte de Tamago, condicionando a Lapi. Cosa muy difícil ver que Api quede condicionado, caiga condicionado. Tamago lográndolo, se nos viene. Segundo personaje por parte de cada jugador. Única diferencia, ya saben, ahí estoy viendo el recurso, las barras de recurso, que es un daño terrible por parte de George si logra entrar. Uy, reca, requita, requita normal. No, el rollback siendo castigado por esa patada de 5000 kilómetros de distancia. No creo que no va a ser suficiente. Vamos a ver. Le van a quedar como unos 10-20. Claro que sí, el chip, el juego neutral. Embarrándose, arriesgado también por parte de Kula lanzarle el fireball. Aquí lo pudo haber brincado, pero el chiste es arriesgar, banda. Lo están dando todo. Juego mental, esto la verdad es que es un juego mental, se está convirtiendo en un juego mental. Ancla y último personaje y última oportunidad de Tamago, porque recordemos, van 2-0 ganando el API. Uy, qué bonito Mitty ahí, esos golpes en forma de Mitty, frame trap por arriba, por abajo. Luego muy difícil, qué bonita distancia la que maneja también Tamago, confirmación. Se nos vienen los coscorrones CX, que son overhead. El Glacius, combo del Glacius, mira nada más el daño, el reset. Uy, esperaba el DP masheado. Ese escudo en forma de DP. No manches, está fuertísima la Elizabeth. Yo no sé por qué no he visto más Elizabeth. Si está bien rota la mona, ¿eh? Ay, qué bonito reflejo por parte de Tamago. Dice, yo no me quiero ir. Vamos viendo. Ay, reta, reta, banda. Un saludote ya al Iván Flores. Estoy bien, bien prendido. Esto puede ser todo para Tamago. Y se nos vendría una final Kula contra Rino. Vamos a ver si Tamago puede recuperarse. Es una ventaja algo notoria. Tanto, bueno, más no notoria, más bien es de barra, es de recursos, ¿eh? Vamos a ver cómo los puede aprovechar. La ligera ventaja que tiene el Kula en esta situación. Buena guardia por parte de Tamago, un taconazo bien cubierto. Hippie y level 1. Uy, ahora sí le va a meter todo para dejarlo contra las cuerdas. Un golpe más y esto sería todo para Tamago. Vamos a ver si fue buena opción. Claro que sí, no inventes. Este es confirmado por un pastelazo y aparte lo dejan Yogol mono roto. Buena. Mono roto y aparte Kula roto también. Pues la fusión perfecta. Eso se pone 3-0. Toda la reta, la verdad que estuvieron parejas. A mi punto de vista, muy luchado el resultado, pero bien ganado por parte de Lapi. Muchas felicidades, Tamago, por derrochar también por acá tu talento y tus jugadas, tus artimañas. Muchas gracias y felicidades. Un tercer lugar, nada mal. Uno de los tres mejores lugares del torneo. Se nos viene la Grand Final, señores. Voy a estar aquí atento al Discord para ver si me dan una indicación. Vamos a ver, yo estoy viendo aquí por Discord. No me meto yo a la sala para no generar ahí intermitencia o lag. Por aquí los estoy viendo bien atento. Vamos a pasar al chat. Ya saben que cualquier oportunidad que tengo, yo paso a saludarlos. Por acá dicen Neftalí, Nava, Duren. Un saludote, Neftalí. Muchas gracias por todo el apoyo. Fulano on fire, dice Leonardo Ochoa. Claro que sí. Se nos viene, señores. Bien dijo el Quizzy que ahora venía por las
por los dos de la 15. Se nos viene, se nos super ultra mega viene todo el desmadre. Yo ya me metí aquí a la fiesta. Bienvenido, Romas. Estamos esperando con muchas ansias, maestro. ¿Cómo estás? Te llevamos aquí a ver al Alonso que nos está haciendo valer, ¿verdad? Ahí en producción, el Daniel. Digo que se le fue la luz, pero se me quedó bien claro en la tarde cuando dijiste, ahí estamos, no pasa nada. Falta alguien ahí, hay relevo, somos una familia y se corrió el evento de la mejor manera. Ahí digo, con esos temitas, pero llegaste barriendo, llegaste arrasando, ahora sí que arrasando, a ponerle orden a esto. Vamos a comenzar, mi Tello. Claro que sí, se nos viene la reta, Roma, en la Grand Final. Una Grand Final, la verdad es que esperada por muchos, incluso también por mí. Vamos a ver qué puede hacer el Rino contra el Api y viceversa. Uy, vemos a un Api que viene súper fuerte, juego neutral. Muy buena guarda por parte de Benimero. Uy, la maldición del caster, Ro, por favor, ya me voy a callar, banda, no se enojen conmigo. Un cuetazo nos cuesta caro, menos media vida ya por parte del Benimero en manos del Api. Otro cuetazo que logra conectar, otro y los que sean necesarios, dice. Y muy buena por parte ahí del Api. Algunos sí fueron reacción, algunos fueron cuetazos, pero pues lograron. Mijo, ya sabes, la vida es un riesgo, carnal, dice el Api, arriesgándolo todo en esta Grand Final. Estoy muerto de las ganas por saber quién va a ganar. Uy, bonita confirmación, el castigo ahí en ese rol a destiempo y en muy mal lugar por parte del Api, Romance. Así es, ahí se pone a la delantera. Vamos a ver cómo maneja estos temas. El Api se ve fuerte, pero Rino ve ya poniendo luego marcando el camino. Vamos a ver cómo el primer Yashiro de los cuatro que usa ahí el Rino sabe hacer las cosas. Por lo pronto están ahí en el salseo, quién está imponiendo el flow, viendo quién entrega, y ninguno de los dos, creo que por la ventaja del parebo del río, ahí está buscando Kula, se nota que está buscando, se encuentra mal parqueado por ahí un movimiento, el Rino le mete el turbo, se ha agachado, lo confirma, vamos a llegar a la esquina, se sale muy bien de la situación de cross-up. Kula va a comenzar con el sonido de las fireballs una vez más, justo en el rango donde quiere estar, ahí una vez más el turbo en el agarre le sale muy bien al Rino, cuetazo que es bloqueado por parte de Rino, sacando el máximo daño, se viene el Serap, le cae enfrente, pituca en la frente, le saca los ojos y nos vamos al siguiente round. Señores, estamos viendo fiesta de volados, fiesta de cuetazo, Romans. En el día de hoy he visto muchos cuetazos. La verdad se está poniendo de moda. Entiendo que este movimiento es lo que rompe las reglas del juego de la física, pero no hay que abusar y menos en una Grand Final. Se nos viene el Api muy maltrecho con el ancla, pero con mucha habilidad y con recursos, que es lo más importante. Uy, que es lo que te digo, castigando con ese DP. Super level 1, claro, inversión, no se quiere llevar las barras, sino que se quiere llevar a Yashiro, qué buen frame trap, y con low incluido, descubriendo a Rino, confirmando el combo, muy bien jugado por parte del Api, Romance. Ahí tratando de mermar un poco la diferencia, le va a tocar contra un Heavy que creo yo que hoy en día es uno de los mejores de México, Pelle. Le ha estado yendo mejor a Rino, se ha estado reflejando en los torneos y se reflejan estos combos y la presión que le hace ahí a Lapi en la esquina. Vamos hacia afuera, se viene el setup una vez más. Bloquean bastante, de acuerdo, Kula, esta posición en la que salta Rino. Se brinca el CD y definitivamente súper, súper marcada la confianza con la que se lleva ese round por ahí. Del clan del mal, Rino, que es quien está defendiendo hoy la bandera. Y saludos ahí a toda la gente del clan del mal y a toda la gente que está disfrutando de esta pelea. Hayden y solo suyo, Peli. Uy, uy, uy. La verdad es que yo siempre he tenido ahí como que la mentalidad de que Rino juega muy, muy, muy arriesgado, muy voladazo y le funciona. Es lo que mayormente pues le ha funcionado, que yo he visto, por ejemplo, se lanza y los contrincantes, los oponentes, no creen que va a hacer eso y Rino lo comete. También juega inteligente en esta parte Rino, porque puede condicionar. Dicen, Rino es un voladazo, ahorita se me va a aventar. Voy a aventarle un cuetazo y Rino tiene guardia. Difícil el juego de Rino, la verdad, Sí, ahí lo toma por la desesperación, cuetazo y lo bloquea. Pero vamos a ver cómo lo intenta ahora.
Sale una vez más uno de los 50 Yashiros, las 50 sombras y los 50 Yashiros del Rino. Viene ahí la presión, poniendo orden en el centro de la cancha, una vez más, jugando con los Tutsis, con los movimientos, tratando de incomodar a Kula, pero se maneja muy bien a la distancia máxima del puño parado, del de agachado. Buenísimo el castigo en Whip. Va a invertir el recurso, claro que sí. OTG, extra daño, continuamos con la presión. Cómo se va a salir Kula, es con un C agachado, intenta desbloquear por abajo, se cubre, aguanta muy bien Rino, es algo que también está haciendo muy bien el día de hoy, está bloqueando bastante bien, apretando el turbo cuando lo tiene que hacer, sacándose de la presión del API, no hay super posición de ventaja, no sabe qué hacer, Kula se le viene encima al Rino, muy bien la ofensiva, muy bien estructurada por parte de Rino, allá le dio un espacio al Quincy, que lo aprovecha de manera muy muy buena con ese VP super. Ahora sí tiene que cubrir el setup, lo hace correctamente, termina invirtiendo la barra, ahí Rino no quiere saber nada, intenta castigar la fireball, le resulta y se lleva del camino a ese personaje de la Pipeli. Uy, 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 señores, un Yashiro que viene súper fuerte. Por acá viene el chat un comentario que es el, que lo que no saben es que es el Omega Yashiro. Súper, súper fuerte este personaje. La verdad es que en buenas manos, a mi punto de vista y a lo que estoy viendo, los golpes están rotísimos. Distancia y activación terribles. Y API leyéndolo, ya conociendo, se está adaptando muy rápido el API al juego de Reino. Vemos un juego totalmente diferente al anterior. Vamos a ver si esto no puede ser contraproducente para Rino, que ya me lo hayan leído. Vamos a ver qué nos viene acá a deleitar, a demostrar con el Hidden. Cuchillazo en los tendones que no logra conectar. Uy, qué buen salto ahí del spam. Rino sabe que ya no tiene que aventar spam porque Kula lo está esperando para entrar por arriba, ¿eh? Así que Rino se convierte en Rino ofensivo. Rino se quita el bra, Rino va con todo, señores. Confirmación, super cancel level 1, claro que sí. Se nos viene cross, y cross por atrás, por adelante, por donde Romance. Uy, buena guardia, buena paciencia por parte de Lapi. También buena reacción ahí, buena lectura, ¿eh? Está haciendo buena lectura. Lo que me encanta de Lapi es el control de emociones que tiene, a pesar de que vaya a perder y necesite entrar, él no pierde la calma, cauteloso, poco a poco va entrando. Benimaru de cerca es un peligro. Uy, qué buena veiteada de Vipi nos acaba de dar, pero Reino no picó. Conoce, se conoce muy bien este par de jugadores. Interesante ahí lo que nos pueda presentar. Uy, no inventes, qué bonito reset, golpe, y dice, no sé si lo alcanza a concretar. Le voy a meter un DP, se va a cubrir. ¿Qué se nos viene? El low, el DP, el grab. Uy, Reino arriesgado, brinco neutral, pero muy arriesgado. El slash EX. Uy, qué bonito, abajo de siempre funciona de cerquita y más cuando está nervioso, Romance. Así es, ahí retoma la posición y es Kula quien tiene la ventaja. Déficit de una barra. Vamos a ver cómo lo maneja Rino. Increíble, corre trompazo con el C agachado, lo confirma. Gasta el recurso y termina eliminando del camino a este Benimaru, que yo creo que es uno de los más fuertes en México, sin lugar de duda. El Kula le ha estado leando bien con ese personaje. Pero vamos a ver si Yashiro puede castigar con tres barras a este Yori, o será que el Quincy empata la situación. Buenísimos jugadores ambos, a ver quién propone más. Es ahí el Kula quien está buscando la forma una vez más a tiempo, la apretada del turbo con el C, option select por parte Rino, no confirma ahí el Kula, sigue teniendo tres barras Rino, no se confía, tampoco quiere gastar las barras. Se viene algún cuetazo, super climax. Uy, increíble, puede ser que sí. Buenísimo el separado, le caen por atrás. Va a hacer todo para el Kula. Se le van a dar la sangoloteada de su vida, diría el Storm, y retiembla en su centro la tierra. Se va con el climax. Y increíble el daño que hace esto, exceso. Muy buen castigo por Paterno. No es todo, sigue teniendo 5 barras el Quincy. Vamos a ver cómo resuelve. Pitucón por a nunca y termina chipeando a este Jordi. Un pitucazo. No me acordaba de eso, Romance. Se nos viene Rino respondiendo con un cachetadón y ex. Se nos viene por allá. Bueno, ya dice un saludo ahí al Jocoque, que lo vi ya haciendo su buen cotorreo, su desmauser en el chat del azul. Romance, yo veo esta reta a favor de Rino, si no mal estoy, si no me equivoco, sorry, si no me equivoco, esto está 2-0 al marcador a favor de Rino, ¿es correcto? Así parece ser, es lo que
Va marcando ahora el score, ahí nos confirma ya producción, pero una pelea muy interesante por parte de ambos, ¿eh? Pensábamos, parecía que se adaptaba a Kula, pero al final cerró muy fuerte el buen Rino Peggy. Sí, claro que sí, Shishon viene con todo, viene a ganar, se la pasó, yo creo que se la pasó estudiando toda la noche a cada jugador, dijo, por si me toca, por si me lo topo. Y pues le está dando resultados muy, muy bien, muy bien jugado por parte de Rino. Recordemos que viene por ronda de Winner. Viene ahí este imparable, el del CDM. Pero mira nada más. Esto aún no se acaba, señores. Está de reta 2-0 a favor de Rino. Pero Kula dice, todavía estoy vivo. Vamos a ver. Sería increíble poder ver un comeback Reset y que se lo pudiera llevar. Sería el comeback del año, ¿eh? A pesar de que vamos iniciando, yo creo que sería el mejor comeback del año. Uy, muy buen juego neutral por parte de Rino. Es lo que te comento. A veces avienta sus voladazos, pero a veces se convierte en Cassandra, en el juego más neutral que existe. A Lapi no le interesa eso. Le avienta un DP para salir de peligro. Uy, qué bonita distancia agarra Rino. Qué bonito conocimiento ahí también del golpe del CD arrimándose. El API está en problemas, API está en peligro, un golpe más. 100 es suficiente, un agarrón, un golpe fuerte creo. Vamos a ver, juego neutral. El tiempo se convierte en su mayor enemigo en este momento de estos par de jugadores. Uy, este abajo se que pega con la joroba. Muy bien, detenido ahí Rino. Poco a poco API arrimándose de aquí. El chip por parte de Rino. Qué bonito low, qué arriesgado por parte de Kula. Sí, claro que sí, pero alcanza el level 1. Hermoso, hermosa la recuperación del API, mi estimadísimo Romance. Así es, se notan entregados los jugadores. Se puede sentir la pasión. Se sienten las ganas de salir victorioso. Y es Hayden, se va a tener que reponer las cosas porque este Río ya se llevó un personaje. Igual se tuvo que gastar las barras. Muy bien, Rino buscando los choques. Un choque más para tener fin a esta pelea. Se va a ir con un Perry que intenta ser Kula. Y vamos a comenzar con la misma vida, pero por ahí con casi dos barras de ventaja este Federer. Dale, dale. Uy, 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 Romas, lo que no sabías es que Rino trae al Omega Hayden, pero ahorita Rino es el Rino Orochi. Vamos a ver qué puede presentar aquí con sus tres, casi tres barras. Rino es Hayden. Api lo ve un poquito ya más alterado, perdiendo un poquito la calma. Ahí se ve en la cuestión de que se agacha, está bufeando algo, pero no pica nada. Interesante, interesante lo que nos viene presentando este par de jugadores. Las corazonadas están apoderando del API. Juego neutral por parte de Rino, juego Cassandra. Qué bonito reflejo, ¿eh? Uy, castigando a API, no se quiere ir. Qué bonita confirmación. Super cancel level 1 para dejarlo en Oki para un cross, fake cross. Vamos a ver qué se nos viene. Uy, qué buen rol arriesgado por parte de Kula, pero saliendo de todo mal, de todo peligro, no tiene barras, no logra conectar. Es lo que te comento, Rino Rino se está aventando, valiéndole y también, no sé si sea exacto o arriesgando de más, pero le está funcionando increíble. En las cuerdas tiene al API ya el pixel mágico. Qué bonita cascada le dio. Qué bonita condicionada le dio para así meterle el doble y no llevarse las barras. Increíble, increíble esta reacción por parte de Rino a picar, option select, le funciona. Muy Romance, veo un API que está cayendo en algunas jugadas que no lo había visto caer antes, tal vez sea por los nervios, Sí, allí creo que ese último agarrón, después de haber hecho muy buen trabajo, no era algo que él buscaba, pero Rino está por ahí buscando muy bien sus espacios para ponerse en una situación cómoda donde el jugador no le pueda brincar, donde el condicionado sea el enemigo y no él. Ahí Kula tiene que próximamente encontrar un super, un confirm y gastar un super mínimo. No lo quiere hacer, por lo pronto sigue conservando las barras y eso le da mejor opción para algún tipo de comeback. Igual tiene que tener cuidado, Rino va a castigar, Rino va a invertir los recursos si llega a encontrar alguna posibilidad, poco a poco buscando ahí. Qué buen reel por parte de Kula, mejor aún, Rino croceándose, ya no quiere saber nada, Kula prefiere gastarse los recursos, le sale mal, se gasta los recursos, termina perdiendo vida, se van los 32 segundos de vida para el bono de vida. Se bloquea al menos al final. Uy, 27 segundos. No le van a llenar más que como unos 20 de vida, ni siquiera la mitad. ¿Será el fin del API Araña?
el más mejor contra el del clan del mal, el Rino Orochi. Vamos a ver, ya tiene dos barras, un golpe, un jab o lo que sea, Low, golpe chico va a romper, estoy segurísimo de eso. Pero Api, qué reacción, Low, supercance level 1, confirmando, uy, aquí dropearlo, o no sé si sea un reset, no creo, no lo sé, la verdad, no entiendo la jugada del Api, pero aún sigue vivo, hay oportunidad, borrón y cuenta nueva de ese error. El juego Cassandra por parte de ambos, interesante lo que nos presentan. ¡Uy, ven a! ¡Ahora, ahora, ahora! Está súper nervioso. Si ¿Sí lo mata Romas para empezar? Sí, ¿verdad? Este easy combo. Vamos a ver este... Vamos por ahí a ver si puede existir un clip. Vamos a ver. Si se lo hubiera cubierto, que se hubiera entregado, no sé, ahí el Master Rino a lo mejor confirmó, vio en el segundo hit y dijo a la Gaber, le siguió apretando, ta, 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 y le gastó el doble, dejando así sin manera de buscar el comeback al buen Kula. Saludos a toda la gente ahí del Azul que estuvo acompañando a mi hermanito aquí, Peggy, que estamos aquí en nuevos proyectos, se le han pasado muy rico con él, un ambiente que pone excelente ahí, toda la gente apoyándote, qué peleas. Se lo lleva una vez más ahí el clan del mal. Sí, Roma, la verdad es que interesante, bien jugado también por parte de Rino, la verdad es que sí merecía ganar, porque ya llevaba mucha ventaja, a pesar de que fue un ranazo eso. Interesante ver todos los jugadores que vienen mejorando, eso me da muchísimo gusto y creo que es el objetivo, Roman, de esta dinámica, es ver a la comunidad crecer. Ahí veo a Lefra, un vivo ejemplo de ello. Veo a muchos jugadores que antes no se veían tanto, que ahorita están súper, súper fuertes. Yo la verdad, Romas, el más feliz de ser invitado a tu casa, a tu evento, para así también echarme un taco de ojo con la reta. Muchas, muchas gracias a todos los jugadores, la verdad, que se toman el tiempo de venir, dejarlo todo en la cancha. Muchas, muchas gracias también a toda la banda, Romas. Me he fijado que están canjeando todos los códigos de Macherino, están atentos, están muy participativos, dando reacción, compartida. Así es. A la bandita que está ahí siempre presente, Romance. Sí, ya van varias semanas, todos los MDCs, los Fireflies, en los que les hemos estado cambiando todos. La verdad, también hay Mario James que se ha mochado con la del Puebla para estar poniendo los premios, salvó esta semana los shows, apoyando muy fuerte. También ahí a Daniel de COF Colombia, que ahí mira qué bonitos los layouts, el trabajo. Peggy, muy padre, también el logo de MDC ahí abajo de tu imagen, COF Colombia, Macherino que nos ha estado apoyando, Dreamers Force, y ya más que mi casa, yo creo que es la casa de todos, a mí me da mucho gusto abrir las puertas, que se pasen, que disfruten, que cierren la puerta y que disfruten de todo lo que el movimiento en nuestra comunidad es. Se vienen las finales, ojalá que se logren las visas para los latinos, una noche más de COF, una historia más que escribir ahí con Peggy, con Gigo, con Daniel de COF Colombia y todos ustedes, banda. Muchísimas gracias a todas las plataformas, a los que nos quieren, a los que no nos quieren tanto y a los que siempre vamos a estar ahí porque fue el camino que decidimos y porque es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por su tiempo y como dice ahí el Col, porque en realidad pudieron haber estado en cualquier lado, sin embargo decidieron estar aquí más de 200 personas con nosotros y eso vale mucho para mí y sé que para Peggy y para todos ustedes. Buenas noches, se nos va el COF por hoy, vamos a ver con quién nos vamos, alguien que ande ahí haciendo COF. Peggy, muchas gracias Mario, toda la gente del Clan del Mal, al Kula, al Dark, Loa, David, thank you, qué bonita noche de comunidad. Si pasara esto más constante, ¿quién nos iba a detener? ¿Cómo lo íbamos a permitir? Imparables, porque para eso somos un gran equipo, Romance.